un mensaje libero emanante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el Elías viene primero.
voces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De al Cordero abrir el misterio.
muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de la Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5, está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo a Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta que muere. Yo y más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo a Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él anunció a sus siervos los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. Eternidad. Hasta Apocalipsis 5, el libro
la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa del reino como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos como el Señor Jesús. José en la prisión, un beso fue libre y el otro beso, Jesucristo en la cruz. Un ladrón fue salvo y el otro no. José en la prisión, un beso fue libre y el otro beso, Jesucristo en la cruz. Fue salvo y el otro no. El Mesías venía despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado. Thank you.
en Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre, en otro preso, Jesucristo en la cruz. Mayor bendición.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial y un agradecimiento por un día más de vida. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias por este privilegio de habernos traído en la escena, Señor, y mantenernos aún con vida, Padre amado. Esta es la hora, este es el tiempo donde se manifestará tu palabra. Ya no estamos viviendo en Génesis, Éxodo, Levítico. Allá fue el inicio de todas las cosas, oh Padre amado. Estamos viviendo ya en Apocalipsis, ya terminando estos 6000 años, oh Padre amado, que pusiste. Cada 2000 años, eventos mundiales, desde Adán hasta Noé había 2000 años, desde Noé hasta Jesús otros 2000 años, y desde Jesús a esta fecha, año 2022, oh Padre amado, aparentemente que nada ha sucedido, pero sucedió la segunda venida de Jesucristo, Señor Dios Todopoderoso, cumpliendo tu palabra. Tu palabra ha sido revelada, oh Padre, porque tú enviaste en este último tiempo a un revelador que iba a venir a revelar todos los misterios conforme dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Y la segunda venida de Jesucristo ya ha sucedido. Primera de Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste tú mismo, oh Padre amado, esa es tu palabra. Porque cuando vino el profeta a revelar todos los misterios, fue directo a Primera de Tesalonicenses y dijo, la segunda venida de Jesucristo es en 3 etapas. Ahí está, oh Padre amado, voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, oh Señor Dios Todopoderoso. El privilegio más grande que tú nos has dado, Señor, esa es nuestra gratitud, porque queremos entrar ya rápidamente a lecturar estos gloriosos mensajes, Señor, y queremos entrar a la escena de tu palabra, porque esto nos sacará de este mundo, oh Padre, de este círculo llamado tiempo, oh Padre, y tu palabra es llamada eternidad, de donde venimos, oh Padre. Entonces iniciamos este compañerismo, esperando que tú estés en la cena, Señor. Sabemos que tú estás en la cena porque es tu palabra vindicada en cada folleto que lecturamos, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Os es necesario nacer de nuevo. Servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 19 de junio del año 1958. Voy a lecturar en los párrafos 32 al 42. ¿Se fijaron ustedes antes que Jesús dijo cuando expulsó a un demonio, él lo hizo con su dedo? Jesús dijo, si echo fuera los demonios, el dedo de Dios, con el dedo de Dios. ¿Ve qué es el demonio para él? Para sanidad eso es solo una pequeña cosa. Pero mira cuando se pierde una oveja. ¿Qué hizo él? Él fue y tomó las ovejas y las puso sobre sus hombros. ¿Cuál es la parte más fuerte del hombre? Su espalda y sus piernas. ¿Ven? El diablo no es nada para él, pero las ovejas él las pone sobre sus hombros y sostiene a sus pies, y él las carga con la fortaleza de su cuerpo hasta que las regrese al redil. Dios ama a sus hijos. Párrafo 33. Ahora, ¿cómo los obtuvo él? El Espíritu Santo salió y empolló sobre la tierra. Y él cuando empezó a empollar, arrullar, digamos, para beneficio de la conversación, él iba
Él estaba llamando como la paloma del atardecer cuando ella está sentada, arrullando a su compañero. Y cuando él comenzó a arrullar sobre nada más que un desierto blanqueado de erupción volcánica, nota bajando la colina. Yo veo que algo de potasio comienza a moverse con algo de calcio. Yo me fijo nuevamente. Algo extraño, un poco de humedad y petróleo comienzan a correr juntos. Y justo debajo de una pequeña roca, una pequeña flor de Pascua levantó su cabeza. La vida viene a la tierra. Y esta clama y dice: Ven, Padre, mira esto. Dios el Padre lo ve y dice: Eso es muy bonito, solo sigue arrullando. Párrafo 34. Y él arrulló, y las flores subieron, y la hierba subió, y la vida vegetal y los árboles subieron, y los pájaros volaron fuera de la tierra y del polvo. Y después de que la vida animal surgió, y él siguió arrullando, y apareció un hombre. Él se veía maravilloso, pero él estaba solo. Él no tenía compañero de ayuda. Entonces, al ver eso, quiero que esto pegue bien. Ahora, Dios nunca puso a la mujer en la creación original. Ella es un subproducto del hombre. El hombre y la mujer eran uno, una mujer en el principio. Él sacó a la mujer de Adán y el hombre y la esposa son realmente uno. Pero eso fue hecho para que pudieran reproducirse ellos nuevamente, para ponerlos en carne. Pero tomó la parte femenina del hombre e hizo de ella una mujer. Párrafo 35. Por lo tanto, cuando una mujer trata de comportarse como un hombre, si ella se viste como un hombre y habla como un hombre, ella está fuera de su lugar. Una mujer es femenina, dulce, amorosa. Ella no es grande ni corretea o actúa como un hombre. Bueno, se supone que ella no debe ser así. Y cuando ella hace eso, la vida de ella se pervierte. Ella es dulce, amorosa, amable, donde Adán es más bien el tipo fornido, porque él era hombre, el tipo masculino. La mujer era femenina, pero es el mismo espíritu, porque él la tomó de Adán. Y fíjese en esto, cuando un hombre toma una esposa y él toma a esa esposa en su seno, somos una audiencia mixta, y presiona a esa mujer en su seno como su novia, ella pone su huella en él. Otra mujer allí lo estropearía para siempre. Ellos son uno. Ninguna otra mujer debería encajar en ese molde. Usted no tiene derecho de ir con sus brazos alrededor de otra mujer en una pista de baile o en ninguna parte. Eso es correcto. Tiene una esposa y usted la atrajo hacia su pecho y Dios la puso en su corazón y lo estampó a usted contra ella. Y ella es suya y usted le pertenece a ella. Párrafo 36. Y usted, mujer, que toma a otro hombre en su brazo, usted ha arruinado el molde del que la sacaron. Recuerde eso. Cuando usted actúa como un hombre, usted está fuera de su lugar. Y cuando el hombre comienza a hacerse afeminado también, mimando y esto, esto, lo otro y lo otro, él está fuera de su lugar. Él es el jefe, él es el gobernante. Ahora, no me refiero a un tapete. Simplemente dije un gobernante, una ayuda, no para pisotear a las mujeres, no es así. Pero dice la Biblia, Dios dijo en la creación, Él se enseñoreará de ti. No ser un jefe, sino ser un compañero de ayuda, una parte de usted. Ella es dulce, amable y tierna. Usted debería dirigirla dulcemente porque ella es parte de usted. Si usted la maltrata, entonces se está maltratando a usted mismo. Y un hombre mentalmente cuerdo no hará eso. Muy bien. Párrafo 37. Así que ahora fíjense, pero él cuando vio a este hombre, ¿qué clase de moneda era? Yo no creo que él fuera ningún gran animal prehistórico. Yo creo que era un hombre como Dios dijo que era. Y no creo que Eva fuera algo así como
Yo estuve en un museo en Grecia una vez y yo vi una foto famosa de Eva y Adán. Y ahí estaban Adán, el cabello, Dios mío, su nariz así. Y Eva con, oh, una criatura tan horrible, una pierna más grande que la otra y el pie poniéndose de lado y sus dientes se estaban poniendo así. Si eso fuera lo que Adán viera primero, un hombre apreciaría a una mujer así. ¿Qué era eso? Es una tensión, esa es la razón. ¿Por qué el hombre no viene a Cristo? Para empezar, cuando él se da cuenta de que es un pecador, él todavía se esconde en los arbustos y Dios sigue llamando. Él muestra lo que él hizo al principio, de eso es que él está hecho un cobarde para empezar. Párrafo 38. Ahora, pero Eva era hermosa, ella era muy bonita. Adán era solo un hombre ordinario, músculos fuertes y grandes, pelo alborotado alrededor de su cabeza, de su cuello. Digamos que Eva estaba, ambos estaban desnudos, ellos no conocían pecado. Y el primer día estaban sentados allí y Adán la miró y él dijo, he aquí, ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Por qué? Ella fue quitada de él. Ella era parte de él, no en la creación original. Ya estaba terminada. Pero tomó de él para mostrar que son uno. ¿Y qué hay de más del matrimonio y el divorcio hoy entre la gente pentecostal? Entonces nosotros enseñamos, o nosotros creamos que usted, creemos que usted debe nacer de nuevo. Ve a lo que me refiero. Si usted lo cree, entonces vivamos así. Produzcamos de lo que nosotros estamos hablando. ¿Por qué mantenemos nosotros nuestra mente en la iglesia y en esta organización, en este grupo, y esta mujer y ese hombre? Quite usted su mente de ellos. Ellos fallarán. Ponga su mente en Cristo, en su palabra. Entonces usted no puede fallar. Deje que Él sea su ejemplo, no ningún hombre. Párrafo 39. Muchas veces esas personas que pasan a través del país llamados sanadores divinos, la gente los toma como un ejemplo. Será mejor que usted quite su mente de ellos, eso es correcto. Mantenga su mente en Cristo, Él es el único en el que usted debe pensar, no en un pastor. Ame a su pastor y respételo. Él es un hombre honorable, un hombre de Dios, ciertamente, pero mantenga su mente en Cristo y su afecto en Cristo. Usted simplemente lo respeta como lo que es, como reverendo, porque él representa a Dios para usted. Ahora, entonces nosotros cuán dulces y amorosos eran ellos. Y ahora yo digo que sus ojos se veían como las estrellas brillando, tan azules como podían ser. Y ellos eran como iguales a destellos. Ella debió haber sido hermosa. Y Adán la miró. ¡Oh, Dios! Fue amor a primera vista. Se realizó una operación en él y ella fue sacada de su costado. Párrafo 40. Y él debió haberla tomado de la mano y nosotros diremos esto y dijimos, démonos un pequeño paseo, querida. Eso fue el señor y la señora, usted hace años atrás. Y nosotros dimos un pequeño paseo, ustedes saben, y nosotros descendimos por el jardín y de repente se escuchó un rugido feroz por la selva. ¿Qué fue eso? Era Leo, el león. Ella no podía asustarse. No había nada en ella para asustarse. Ella tenía amor perfecto y el amor echa fuera el temor. Y Adán dijo, ven aquí, Leo. Eva, ella nunca había visto antes de eso. A esto yo lo llamé el león. Yo le he puesto nombre a todo lo que hay aquí. Y él lo rascó en la parte posterior del cuello y maulló como un gatito y lo siguió. Chita, el tigre salió y todos los animales lo siguieron. Y después de eso, Adán dijo, oh, cariño, ¿sabes qué? Es casi de noche. Será mejor que vayamos a la iglesia. Ese fue el primer Adán y Eva, como ustedes son sus descendientes hoy. Párrafo 41. No, debemos ir al bar de la carretera o debemos ir a jugar a los dados. Debemos ir a adorar cuando el sol se ponga. Ellos no fueron a una gran iglesia grande, decorada con coaba y un órgano de 100 mil dólares. Ellos se adentraron al bosque, bosque maderero, y tal vez
El logos que salió de Dios, digamos que estaba en la forma de una columna de fuego, un halo. Yo puedo simplemente verlo colgando entre los arbustos y los rayos de luz brillando alrededor de él cuando Adán y Eva se arrodillaron ante el Creador para adorarle. Y yo puedo escuchar una voz que viene de esa columna y dice, hijos míos, ¿han disfrutado su estadía hoy en la tierra que el Señor Dios les ha dado? Sí, Padre, ha sido maravilloso. Párrafo 42. Vea, ellos son tangibles, ellos pueden tocar, ellos pueden comer, ellos pueden amar. ¿Y ellos? ¿Por qué son reales? Ellos no son espíritu, ellos son algo tangible. Dios hizo ángeles, pero Él nunca lo hizo uno a usted. Usted nunca será uno. Y todo esto de el ángel de ojos marrones me espera. Esa es una mentira del diablo, pero su esposa, ella es su esposa todavía. Que Dios, lo que usted junte en la tierra, será juntado en el cielo. Lo que usted ate en la tierra, será atado en el cielo. Nada separará lo que Dios hace. No se puede. Entonces allí estaba ella, una mujer, y ellos dijeron, sí, Señor, hemos disfrutado tanto hoy en la tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado, y te amamos, Padre, ellos estaban adorando, correcto, ahora yo me voy a acostar a dormir, y Adán extendió su gran brazo y Eva colocó su bella y pequeña cabeza sobre su brazo, como lo hizo usted, mamá, a papá, hace años. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, os es necesario nacer de nuevo. Servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 19 de junio del año 1958. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 43 al 55. Amén. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a concluir el mensaje, os es necesario nacer de nuevo, predicado el 19 de junio del año 1958. Párrafo 43. Y tan pronto como ellos se durmieron, él acostó a Leo, el león, justo allí, y a Chita, el tigre, allí abajo. Los acostó a todos. Dios lo hizo para descansar su creación. Y luego las huestes celestiales salieron. Yo puedo ver a Gabriel acercarse y decir, mira a Adán y decir, sabes, Padre, se parece a ti. ¿Cuántas veces nuestra esposa y yo fuimos a la cama del pequeño Joseph? Anoche incluso. Y ella me dijo, Billy, sabes que tienes la frente alta, así como la tuya. Y yo dije, pero sus ojos son grandes, como los tuyos. ¿Por qué? Él debió lucir como nosotros. Él es descendencia de nuestra unión. Y el hombre debería parecerse a Dios, porque ciertamente fue hecho a su imagen. Padre, se parece a ti. Mira sus labios y sus ojos. Claro. El padre mirando a sus hijos, qué dulce era. Nunca estar enfermo, nunca morir, nunca tener un dolor de corazón, nunca tener una preocupación. ¿No era maravilloso? La madre nunca envejece, tampoco papá. Nunca ser canoso, sin arrugas en la cara. Siempre ser hermoso y cariñoso para siempre. 44. Entonces vino el pecado. Y el pecado estropeó la imagen. Pero el pecado no puede detener el propósito de Dios. Dios no será derrotado. Entonces, ¿por qué vino el pecado? Fue que la mujer dio a luz al hombre, lo cual era secundario, una vía pervertida. Dios lo creó del polvo de la tierra con sus propias manos, pero la mujer tuvo que traerlo a través del sexo. ¿Y luego qué pasó? ¿De dónde hacemos nuestros cuerpos del polvo de la tierra? Ese calcio, esa madera, el potasio que Dios había puesto, todavía se usa. Un día, la última parte se agotará. Eso es correcto.
La pila de madera bajará, pero Dios todavía hace al hombre del polvo de la tierra. Y usted viene a esta tierra sin tener ninguna razón, de ninguna manera. De ninguna manera usted se trajo aquí solo. Dios le trajo aquí. Amén. 45. Entonces, si el pecado lo ha estropeado y Dios no puede ser derrotado, entonces la gente viene a la tierra de una manera pervertida. Pero aún así, la madera de Dios está siendo usada. El potasio, el calcio, las cosas. Él nos permite comerlo desde y por su labrar la tierra y que con el sudor de su frente se ganara la vida. Pero el hombre viene exactamente igual, exactamente. Dios todavía tiene su propósito en su mente. Ahora, ¿qué pasa? Si el Espíritu Santo nos trajo a mí y a ustedes en esta tierra esta mañana, usted y yo más bien sobre tierra, y nos hizo lo que nosotros somos sin tener ninguna opción. Nosotros venimos a ser lo que nosotros somos sin tener otra opción. Si Él me hizo a mí lo que soy sin tener otra opción, y sin embargo yo fui hecho a la imagen de Dios y dado a luz aún por un acto pecaminoso que Dios permitió que se hiciera. Un acto pervertido por matrimonio santo de mi padre y mi madre. Y yo vengo a esta tierra y yo soy lo mejor que puedo ser por la gracia de Dios y sin tener otra opción. ¿Cuánto más puede Él levantarme en los últimos días si yo tomo una decisión? 46. Ahora, el Espíritu Santo nunca ha abandonado la tierra. Él todavía está en la tierra y Él está empollando sobre la tierra. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, todos ustedes materiales que se han construido en la imagen de Dios, arrullando, llamando, cortejando. Y si el Espíritu Santo corteja y nosotros volvemos y decimos, sí, oh Dios, tú me hiciste y yo te amo, y tú eres mi creador, y soy pecaminoso, y me avergüenzo de ello. Entonces, Él pone en mí la vida eterna. Entonces, si Él me da la vida eterna, respondiendo a su llamado, y me hizo lo que soy sin tener otra opción, ¿cuánto más puede Él levantarme a mí después de haber hecho una elección y haber sido lleno del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la propia vida de Dios, y usted no puede perder esa vida más de lo que Dios puede perder. La palabra proviene de la palabra griega zoe. Les doy vida eterna. 47. Todo lo que tuvo un comienzo tiene un final. Estas son esas cosas que no tienen un principio, las que tienen un final. ¿Alguna vez ha pensado usted en eso? Dios, el gran maestro, arcoíris en los cielos, diremos así, con los siete espíritus de Dios. Rojo, amor perfecto. Después viene el amor filio, del amor ágape al filio. Ese es el amor que usted tiene por su esposa. Si algún hombre la insultara, usted le volaría los sesos, ¿ve? Porque eso crea celos, pero eso es amor filio, amor secundario. Luego viene la lujuria por la esposa de otro hombre. Luego viene la inmundicia, ¿ve? Simplemente se vuelve pervertido. Pero todo este tipo de amor tuvo un comienzo. Pero cuando ese verdadero y genuino amor de Dios del que yo he estado hablando llega al ser humano por el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, eso no tuvo principio y no tendrá fin. Entonces usted es un hijo de Dios y una hija de Dios, y sus afectos están en las cosas de arriba. El amor de filio le haría a usted
dispararle a un hombre por insultar a su esposa. El amor de Ágape le haría orar por su alma perdida. Esa es la diferencia. Entonces debe nacer de nuevo. Si solo la amistad ama, yo pertenezco a las asambleas, y decir, y usted pertenece a la iglesia de Dios, Señor, diga eso. Y digo, claro, nosotros tenemos una maravillosa amistad, compañerismo. Eso no es todo aún. Sé que nosotros somos interdenominacionales aquí esta mañana, pero hermanos, esa no es toda la respuesta. Esta es la respuesta para la amistad y el compañerismo. Pero, ¿qué hay de Dios? ¿Ven ustedes lo que quiero decir? 49. El amor ágape es diferente del amor filio. El amor filio es nosotros nos unimos, razonamos juntos, decimos, sí, nosotros somos hermanos. Está bien, nos damos la mano, seguro. Vaya, yo soy interdenominacional, seguro, aves del mismo plumaje. Eso es lo que nosotros deberíamos ser. A mí me gusta eso. Eso es bueno. Usted tiene un buen punto aquí. Pero eso no es todo, hermano. Nosotros tenemos que tener algo más que nos lleve del todo de la tierra a ese creador allá. A aquel que nos da la vida eterna, que pone en este calcio y potasio. No importa qué edad tenga usted, cuán arrugado, cuán agotado esté o cuán enfermo se ponga, Dios conoce cada onza de esto. Él lo pesó en su balanza antes de la fundación del mundo. Y yo solo fui puesto en esto para tomar una decisión. Y yo he tomado mi decisión para con Cristo. Y no hay. Todos los demonios del infierno no pueden impedir que a mí me levanten en el último día y sea hecho a su imagen. Amén. Párrafo 50. Pero sin esa vida eterna, esta vida de compañerismo se desvanecerá. Todo esto tuvo un comienzo, tendrá un final. Pero con la vida eterna no puede morir más que la misma eternidad. ¿Y qué es la eternidad? Un círculo perfecto que no tiene fin. Solo lo gira. Empezó a circular por aquí, atravesó la mesa, atravesó el suelo, atravesó la tierra. Sigue siendo un círculo perfecto. Y Dios no tuvo principio ni tuvo fin. Y cuando Él pone ese espíritu en nosotros, en esta carne que Él es empolló de la tierra, y nuestro amor filio ha llegado a un lugar que es anulado por el amor ágape, luego nosotros tenemos la vida eterna en este calcio y potasio que ha sido alimentado y criado de la tierra. ¿Y cuánto más puede el Dios que lo hizo levantarlo de nuevo? Por lo tanto, es necesario nacer de nuevo. 51. Sentados en un desayuno aquí no hace mucho tiempo, solo dos ministros, yo y un predicador metodista. No desayuno, solo un pequeño almuerzo. Nosotros estábamos tomando unos helados juntos y el Club 4H de Kentucky había mostrado allí en el programa de radio que habían perfeccionado una pequeña máquina que podía producir pequeños granos de maíz exactamente igual a como crecen en el campo. Dijo, tomemos un saco que crece en el campo y el otro que está hecho por la máquina. Júntelos, usted no podría distinguir uno del otro. Obtenga un puñado de cada uno, mezcle todo junto. No habría forma de volver a contarlo, ¿ven? Ellos hacen el mismo pan de maíz, hará la misma sémola, hará las mismas hojuelas de maíz. Ella tiene la misma cantidad de potasio, calcio y todo lo demás que contiene. Todo está bien allí, incluso el corazón del grano, la piel del exterior, simplemente perfecto. Incluso en el laboratorio, ustedes no podrían separarlos y notar la diferencia. La única forma en que dijo que alguna vez los conocería era al plantarlos. Bendito sea el nombre del Señor. 52. No importa cuán real se vea esto, hermano. Eso tiene que tener ese toque de Dios allí, la vida eterna.
y el que Dios cultivó en el campo y que él mismo hizo, él resucita. El que creó el hombre, no importa. Así que nuestras organizaciones hechas por el hombre, la religión hecha por el hombre, ellas todavía son hojas de higuera del jardín del Edén. Nunca funcionará hasta que el hombre nazca de nuevo por el Espíritu de Dios y tenga vida eterna en él. Amén. Amigos ministros, yo estoy tomando demasiado de su tiempo, pero yo quiero decir esto antes de irme. Lleven esto con ustedes, como su hermano, alguien que les ama. Recuerde esta observación antes que se vayan. No hace mucho tiempo había un gran hombre, un maestro, un joven. Y yo, ¿cómo podía tocar? Él estaba inundando el mundo con su música. Y él fue un gran artista en eso. Así que una noche él deleitó a miles de personas en cierta nación, Inglaterra, y ellos estaban tan sorprendidos a los grandes maestros de todas partes. Y la gente estaba, después de haber tocado su concierto o su música, ellos estaban gritando y aplaudiendo y se volvían locos. Pero notaron que el joven no le prestaba atención a sus aplausos. Él siguió mirando hacia arriba. 53. Y ellos estaban gritando y yo simplemente, ellos continuaban tan alto como podían para hacerle saber que apreciaban su música y que él era un genio. Pero él siguió mirando hacia arriba y se preguntaron qué estaba mirando. Allá arriba, en el balcón superior, el viejo maestro de maestro había subido allí. Él mantenía sus ojos en el aire preguntándose, ¿qué diría el maestro al respecto? A él no le importaba lo que ellos dijeran. Era lo que el maestro decía, el anciano maestro de maestros, ministros del Evangelio. No notemos estas grandes campañas y aplausos de la gente. Mantengan sus ojos en el maestro, porque él es el único que puede levantarnos en ese día. Amén. 54. Oremos. Dios Padre, estos fueron comentarios fuertes que provienen de una persona nerviosa, pero te ruego, Dios, que de alguna manera vaya a las profundidades de los corazones de mis hermanos y hermanas, que ellos se den cuenta que no hace ninguna diferencia si ellos piensan que deberíamos tener este programa de televisión o este, ese o el otro. Mantengamos nuestros ojos en el Maestro. Que recuerden que nacer de nuevo es tener ese amor extremo y saber que hemos pasado de muerte a vida. Tenemos la abundancia de vida y la vida abundante es ese algo desbordante que Dios pone en el ser humano. Y permítenos, como ministros esta mañana, mientras nos reunimos aquí para esta pequeña reunión, que nosotros mantengamos nuestras mentes en el Maestro, sabiendo que Él es el único que puede enviar al Espíritu Santo a empollar en ese día, cuando esa gran bomba de hidrógeno golpee la tierra y ella regrese a un desierto descolorido. Dios comenzará de nuevo todo nuevo. Llegará con aquellas personas que tomaron una decisión. Sus cuerpos estarán tendidos aquí, nada sino de regreso al potasio y el calcio, petróleo. Pero el Dios del cielo, que tomó su espíritu, puede devolverlos a como eran. Y esto es solo una sombra de lo negativo de la imagen que se revelará cuando Jesús venga algún día. Entonces lo veremos tal como es y lo sabremos como fuimos conocidos. Hasta entonces, manténnos siervos fieles, mirando hacia arriba, en el nombre de Jesús. Amén. Lamento tanto que yo tomé gran parte de su tiempo y ya son las 9:30 aproximadamente y yo les agradezco mucho. Yo iré a casa inmediatamente y me prepararé para la oración por los enfermos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje. Os es necesario nacer de nuevo. Servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 19 de junio del año 1958. Que quede grabado en cada uno de vuestros corazones de inmediato. Vamos a tener el privilegio de continuar con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Nuestro siguiente mensaje, por ser leído, se titula ¿Podemos ver a Jesús? Predicado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 19 de junio del año 1958. Voy a dar inicio en los primeros párrafos del 1 al 10. ¿Podemos ver a Jesús? Servicio realizado el día 19 de junio del año 1958. Párrafo 1. Inclinemos nuestro rostro solo un momento para orar. Dios eterno, nuevamente es nuestro privilegio inclinarnos en tu presencia para pedir por tu misericordia otra vez, sabiendo esto que tú no rechazarás, porque ha sido dicho y ha sido puesto en las Escrituras, si pidieres algo al Padre en mi nombre, será concedido. Así que sabemos que tú nos oirás mientras venimos en su nombre todo suficiente, y te rogamos que nos visites esta noche en una manera muy especial al derramar tu presencia en cada corazón, redarguyendo al pecador para que se sienta avergonzado y para traerlo al arrepentimiento y para animar al hombre descarriado, para sanar al enfermo y al afligido. Y obtén gloria a tu nombre, pues lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 2. Esta mañana en el desayuno ministerial, yo le estaba haciendo la pregunta a los ministros que representan esta convención. ¿Debería yo dejar de predicar y orar por los enfermos las dos siguientes noches? Y se decidió unánimemente, por voto, que yo debería orar por los enfermos. Yo siempre lo hago. Yo no era un predicador para comenzar. Así que ahora ciertamente lo sé. Pero es un privilegio operar bajo la unción divina del poder supremo de Dios, en sea cual fuere el ministerio que Él escogiera para que yo sirva. Yo simplemente sirvo lo mejor que puedo con todo lo que tengo para servir. Y confiando que algún día, cuando todo haya terminado, Él diría, estuvo bien hecho, pues con todo lo que tengo para hacerlo, yo hice lo mejor que pude con lo que tenía. Así que confío que Él entenderá y dirá, bien hecho, lo cual es mi deseo. Párrafo 3. Y ahora, esta noche, siendo que estamos un poquito atrasados, el hermano José me estaba diciendo que ellos tuvieron un poquito de demora en el servicio. Y estaba parado en los escalones en oración hace unos momentos y pude ver a algunos de mis buenos amigos, el hermano Hallen, en la reunión aquí desde los alrededores de Chattanooga, y muchos de los otros ministros, y estrechar sus manos y conversar con ellos. Los oí a ustedes cantando esos buenos cantos antiguos del Evangelio, y eso hace algo en uno cuando uno oye esos buenos cantos chapados a la antigua. Y ahora esta noche yo solo, antes que pueda comenzar a orar por los enfermos, primeramente debo darles a ustedes un respaldo para cambiar su manera de pensar del tipo del servicio evangelístico a un tipo de evangelismo diferente. Eso es la sanidad del enfermo. Y quizás decir esto para que pueda grabado, que quede grabado, perdón, que la sanidad divina ha sido criticada tanto muchas veces. Y la causa de ello es debido a que ha sido manejada de tantas maneras diferentes. Pero la sanidad divina es parte del Evangelio, pues fue incluida en la expiación. Si el Antiguo Testamento tuvo sanidad en él, seguramente una expiación mejor incluiría sanidad divina. La Biblia dice, Él fue herido por nuestras rebeliones y por sus llagas fuimos nosotros curados. Párrafo 4. Ahora, yo no creo que esta sanidad divina signifique que un hombre tenga poder para sanar a otro. Ahora, yo quiero que traten de escuchar atentamente. Sé que hace calor, pero intentemos soportarlo por unos momentos para que captemos el mensaje.
Y si no sabemos cómo abordar este tema, entonces sería mejor que lo dejemos en paz, pues nunca intentemos hacer algo a medias. Si uno simplemente llega a ser una parte, pero hace lo que hace correctamente, cabalmente y completamente, porque si usted no sabe para qué se está acercando a Cristo y cómo acercarse a Él, entonces usted lo pasará por alto. Ahora, sanidad divina no es algo que cualquiera puede hacer. Sanidad divina es un acto de fe en una obra consumada que Cristo consumó en el Calvario. Ningún hombre tiene poder para sanar. Todos sabemos eso. Él dijo, yo soy yo quien hace las obras. No soy yo quien hace las obras, perdón. Es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Así que si el Hijo de Dios no tenía poder para sanar así a la aventura o por su propia cuenta, el Hijo no puede hacer nada en sí mismo, dijo él. Y si él no se atribuyó mérito por sanar al enfermo, entonces ¿cuántos más debiera cualquier hombre de este día o de cualquier otro día abstenerse de honores de la gente que dice que él sana al enfermo? Es absolutamente un error. Si yo pudiera sanar a usted, yo también pudiera salvarlo, porque está en la misma expiación donde la obra consumada fue completada en el Calvario por nuestro bendito Señor. Y es su fe personal en la obra consumada de Cristo en el Calvario que trae tanto salvación para sanidad. Párrafo 5. Si yo preguntara aquí, ¿cuántas personas han sido sanadas por 5 años? Varias manos se levantarían. ¿Cuántas han sido sanados o han sido salvos por 20 años? Muchas manos se levantarían. Ahora, en un sentido, eso estuvo correcto y en otro sentido estuvo incorrecto. Ustedes no fueron salvos hace 25 años ni hace un año, pero ustedes fueron sanados y salvados hace 1900 años cuando Jesús murió en el Calvario. Él puso fin al problema del pecado y al problema de la enfermedad. Porque allí Él fue herido por nuestras rebeliones. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y la cosa completa fue consumada en ese tiempo. Y entonces, su fe personal en esa obra consumada obtiene la remuneración de lo que Él hizo por usted en el Calvario. De modo que usted fue salvado hace 2000 años, pero aceptó su salvación hace 25 años, hace una hora o hace 5 minutos. Usted fue sanado hace 2000 años y puede aceptarlo ahora mismo. Párrafo 6. Así que mi ministerio nunca ha sido muy efectivo en los Estados Unidos debido a que la gente ha sido entrenada a la antigua tradición judía de imponer las manos sobre los enfermos. Eso no fue nunca para los gentiles. Y a la gente americana se le enseña eso, imponer las manos sobre los enfermos. Cuando la hija de Jairo estaba muerta, Jairo le dijo a Jesús, siendo él un judío, ven, pon tu mano sobre mi hija y ella vivirá. Pero cuando el hijo del gentil estaba enfermo, él dijo, yo no soy digno que entres bajo mi techado. Solo di la palabra y mi siervo seguramente vivirá. Jesús se volteó hacia los judíos y dijo, yo no encuentro una fe como esa en Israel. Ven, la manera gentil es aceptar su palabra. Y esta es la palabra de Dios. Y yo creo que toda parte de esto es la palabra de Dios. Y yo sí creo que Dios puede hacer cosas que Él no ha escrito en la palabra. Pero a mí me gusta. Para mí hay lo suficiente allí con qué tratar. Solo con lo que Él prometió. Ahora, yo no quiero ni algo menos ni algo más, pero quiero todas sus promesas porque Él murió para que yo los pudiera tener, de modo que la sanidad es una de sus promesas. Párrafo 7. En el Antiguo Testamento, muchos de ustedes eruditos aquí saben que ellos tenían una manera de averiguar si un profeta decía la verdad o no, o un soñador si su sueño era de Dios o no. Ellos lo llevaban a él al templo y delante del Urim Tumim, que era el pectoral que usaba a Aarón con las doce piedras con él. Y entonces cuando el profeta profetizaba, no importaba cuán real pareciera, si esa luz sobrenatural no parpadeaba, si la conglomeración de todas las luces juntas no daban una luz, entonces el profeta estaba errado.
Independientemente de cuán bueno pareciera, estaba errado, y el soñador estaba errado. Aunque al sacerdote no le pareciera que estaba correcto, y sin embargo Dios lo vindicaba con lo sobrenatural, esas luces parpadeando era recibido como siendo de Dios. Cualquiera de ustedes erudito sabe eso. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, y ese sacerdocio terminó, ese Urín Tumín terminó con ese sacerdocio. Pero Dios tiene otro Urín Tumín para este sacerdocio, y ese es su Biblia. Y si un predicador predica, un profeta profetiza, un soñador interpreta un sueño, cualquier cosa contraria a la palabra de Dios está errado. Pero si está en la palabra, está correcto. Cualquiera que quitare algo del libro o le añadiere algo al libro, por lo tanto, yo no quiero más de lo que ella enseña, pero quiero todo lo que ella enseña. Párrafo 8. Así que de esa manera es la sanidad divina. Está basada no sobre alguna emoción, no sobre temblar o algo de ese tipo, no sobre nada, sino aceptando lo que Dios le prometió a usted y que Jesús murió para que usted pudiera tenerlo. Nadie puede predicar el evangelio correcto y claramente sin predicar la sanidad divina. Usted sencillamente no puede hacerlo porque la enfermedad es un atributo del pecado. Y usted no puede lidiar con la enfermedad sin lidiar con el pecado, porque la enfermedad vino con un atributo del pecado. Antes de que tuviéramos cualquier enfermedad, no teníamos pecado. Pero cuando tuvimos pecado, la enfermedad le siguió. Ustedes tienen que lidiar con ambas juntas. Permítanme decirlo de esta manera. Si un animal grande tuviera su garra en mi costado y me estuviera arrancando las costillas, el resto del animal no me estuviera molestando. Pero que solo fuera su garra y él estuviera arrancándome las costillas. Ahora, yo no tengo un cuchillo para cortarle su garra. Simplemente golpéenlo en la cabeza y eso mata a todo animal. Bueno, así es con el pecado. Cuando usted mata al pecado, usted mata cada atributo que le sigue. Así que puede que usted no haya pecado, pero la debilidad de sus padres y de los padres de sus padres, el pecado es hereditario. Quiero decir, la enfermedad es hereditaria en muchos casos. Y cada generación se vuelve más débil y más sabia, como dice la Escritura. Y así, por lo tanto, usted tiene que lidiar con la enfermedad y el pecado sobre la misma base de la expiación. Párrafo 9. Ahora, mucha gente ha criticado mis reuniones porque yo no oro por muchos, no pongo las manos sobre ellos, ni algo así tangible. No es necesario que yo ponga mis manos sobre nadie, ni es necesario que usted ponga sus manos sobre mí. Lo que es necesario es que usted ponga sus manos sobre él. Es él, porque yo soy su hermano, él es su señor. Así que pongan las manos sobre él. Al hacer esto, aférrense a su palabra y digan, Señor, yo lo creo. Ahora, muchas veces la sanidad divina está más o menos llegando a ser una cosa, así como un concepto intelectual de sanidad divina. Usted nunca puede, no puede ser sanado nunca por un concepto intelectual de la sanidad divina. Usted pudiera estar envuelto en una emoción, como la ciencia cristiana. Pero no es un pensamiento, es una persona. La sanidad divina es algo que tiene que venir por una revelación de la muerte de Jesucristo en el Calvario y que por sus llagas usted fue sanado. Dios lo revela a usted en su corazón, no en su cabeza, sino en su corazón. Y entonces nada puede separarlo a usted de eso. Para mostrar que es intelectual, la gente pasará por una línea de oración y cuando llega el próximo evangelista a la ciudad, ellos pasarán por esa línea de oración. Es como tocar un tótem, eso no le sana a usted. Quédese quieto, mire hacia arriba, escuchen la palabra y digan, Dios, eso era para mí, así es como usted lo recibe. Párrafo 10 por último, así que ahora mi ministerio. Quizás hay muchos aquí que nunca habían estado en uno de nuestros servicios de sanidad. Mi ministerio no es tocar a la gente, sino lograr que la gente comprenda que Jesucristo es omnipresente, que Él está aquí ahora. El mismo que dio la promesa está presente ahora mismo. Y si Él, quien está vivo después de 1900 años, está presente hoy,
Él ciertamente sabe cómo cumplir su palabra y él cumplirá su palabra si ustedes lo creen. Ahora vamos a abordar el tema solo por unos momentos en una manera ritualista para tratar de mostrarles que las cosas que estamos enseñando no es un invento mítico o algo misterioso, es algo que Dios prometió en la Biblia. Ahora leamos algo de la palabra. Y como un mensaje de apertura para el pueblo, deseo leer San Juan 12:20 y de Hebreos 13:8. Y dice así: Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y en Hebreos 13:8 está escrito: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje a lecturar, esto es titulado ¿Podemos ver a Jesús? Servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 19 de junio del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Reina, los párrafos 11 al 20. Amén. Dios bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje, ¿podemos ver a Jesús? Párrafo 11. Ahora, yo quisiera hacer esta pregunta y seré lo más breve posible. Mi esposa me dijo que anoche había tal rebote que ustedes casi no escuchaban. Me pregunto si pueden oír bien así allá en la parte de atrás. Si pueden, levanten su mano arriba en los balcones. Levanten sus manos si pueden oír. Eso está bien. Excelente. Ahora, que Dios nos ayude a abordar esto sanamente, reverentemente y escrituralmente. Ahora, la Escritura dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, Jesús dijo, las Escrituras no pueden ser quebrantadas. ¿Creen ustedes que esa es la verdad? Si es la verdad, entonces él tiene que ser el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 12. Y estos griegos hicieron la pregunta. Cuando subieron a la fiesta, ellos le dijeron a Felipe, un predicador, Señor, quisiéramos ver a Jesús. No ver sus obras, no ver su poder para sanar. Nosotros simplemente queremos ver a Jesús. Y yo pienso que eso expresaría muy bien el sentir de cada persona aquí en esta noche. Quisiéramos ver a Jesús. Y si la Biblia dice que griegos obtuvieron su deseo debido a que ellos fueron llevados ante él y lo vieron, entonces si él es el mismo y nuestros deseos son los mismos que el de ellos, entonces, ¿por qué no podemos nosotros ver a Jesús? Ahora, eso suena fanático, pero yo solo estoy citando lo que dice la palabra. Y si Dios no cumple su palabra, entonces no es la palabra de Dios. Ahora, usted no debe tomar la Biblia livianamente y decir, ella es un libro histórico y los tiempos de los milagros han pasado. ¿De qué sirve hacer que una persona trate de calentarse con un fuego pintado? Si un hombre está muriendo de frío y usted le da un fuego pintado para que se caliente, él no puede calentarse con un fuego pintado. Él tiene que tener fuego para calentarse. ¿De qué sirve un Dios histórico si él no es el mismo Dios hoy? ¿De qué sirve un Dios de Moisés si él no es el mismo hoy? ¿De qué sirve un Dios que caminó por Galilea y sanó a los enfermos e hizo los grandes milagros, si él no es el mismo Dios hoy? ¿De qué sirve un Dios de Pentecostés, si él no es el mismo Dios hoy? ¿De qué sirve que usted le dé a sus pajaritos canarios vitamina A y B para que tengan alas buenas y fuertes y nunca lo deja volar? Vean, él tiene que ser un Dios del tiempo presente, si él es Dios en lo absoluto. Porque sus promesas son así. Párrafo 13. Ahora, ellos dijeron, ¿pudiéramos ver a Jesús?
me hace recordar una pequeña historia de un muchacho en nuestra ciudad. Él comenzó a ir a la escuela dominical, como lo haría cualquier muchachito normal. Y él escuchó al predicador predicar acerca de lo grande que era Dios, y su corazón se llenó de emoción. Y un día él fue a su mamá y le dijo, ¿puede alguien ver a Dios? Ella dijo, ¿por qué no vas y le preguntas a tu maestra de la escuela dominical? La maestra de la escuela dominical dijo, yo no podría decirte, pregúntale al pastor. Y el pastor dijo, hijo, por supuesto que nadie pudiera ver a Dios. Ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Bueno, eso no dejó exactamente satisfecho al muchachito. Y nosotros vivimos junto al río. Ay, y él acostumbraba a ir a lo que llamábamos la isla de 6 millas saliendo de Louisville, con un anciano pescador que solía asistir a la iglesia. Y él tenía una barba blanca y él iba con este anciano pescador a pescar. Y un día, mientras estaba allá, vino una tormenta. Y después que pasó la tormenta, ellos se habían metido dentro del matorral para evitar la tormenta. Y luego regresaron al río e iban navegando con una buena pesca de la red del pescador. Y un arco iris apareció dando hacia el este, mientras ellos iban hacia el oeste. Y el anciano pescador, mientras remaban su bote, el muchachito que estaba sentado en la popa del bote, notó que lágrimas bajaban por su barba canosa. Y él se entusiasmó y corrió hacia el centro del bote y se postró frente a las piernas del anciano pescador y le dijo, Señor, yo quiero hacerle una pregunta que al parecer el pastor, la maestra de la escuela dominical, mi madre, ni nadie me puede contestar. El Dios que hizo ese arco iris y el Dios que hizo todas las cosas que existen, ¿pudiera algún hombre verlo a él? Y el anciano pescador, vencido por la declaración del niñito, lo abrazó y bañó su cabecita con lágrimas y dijo, Dios bendiga tu corazoncito querido. Todo lo que he visto en los últimos 40 años ha sido a Dios. ¿Por qué? Usted tiene que tener a Dios por dentro antes de poderlo ver a él por fuera. Y hay mucha gente que parece no entender lo que es Dios. Pero él tiene que entrar y mirar a través de sus ojos, usar sus ojos y su mente, sus pensamientos y su vista, su emoción. Todo tiene que estar controlado completamente por Dios. Y como dije la primera noche aquí, la puerta dentro de la puerta, él debe ser Señor. Ahora, ciertamente, si Dios está por dentro, él puede expresarse a sí mismo en una imagen, en alguna parte, en los arcoíris y en todo donde usted pudiera verlo a él. Párrafo 15. Una mujer en Louisville, Kentucky, hace unas semanas, la tienda completa de baratillo fue trastornada por una escena de emoción. Hubo una mujer que entró a la tienda de baratillo y ella tenía un muchachito de 2 años de edad, me supongo, en sus brazos, o tal vez un poquito más. Y ella iba de mostrador en mostrador, agarrando cositas y diciendo, mira, amorcito, mira esto, amorcito. Pero el muchachito solo se quedaba así, con la mirada fija. Y ella iba a otro mostrador y agarraba algo y decía, mira, amorcito. Y la gente que estaba en la tienda de baratillo empezó a fijarse en la mujer y ella se puso cada vez más histérica. Y finalmente ella llegó a una cierta baratija y esta cascañaba y ella la tomó. Y para un muchachito de su edad, su atención sería atraída hacia eso. Y ella la hizo sonar enfrente de su cara. Ella dijo, mira, amorcito. Pero el muchachito solo se quedaba sentado allí y miraba fijamente. Y ella cayó exhausta dentro del montón de baratijas sobre el mostrador. Y algunos de los que estaban parados allí cerca
corrieron para ayudarla y le dijeron: Señora, ¿qué sucede? Ella dijo: Oh, no, él no está nada mejor. Y ellos dijeron: ¿Qué quiere usted decir con que él no está nada mejor? Dijo: El doctor hace un rato, él pensó que él estaba mejor. Dijo: Vean, este es mi hijo, y él simplemente, hasta donde saben los doctores, él es un niño normal, pero él ha llegado a tal punto que no le pone atención a cosas que atraen a los niños de su edad, y él simplemente se queda con esa mirada fija, como que está paralizado en su mente. Y dijo: Él no está nada mejor, no está mejor. 16. Y yo me pregunto si acaso esa no es la condición de la iglesia en esta noche. Que Dios, ustedes son gente cristiana, ustedes son gente que profesa conocer al Señor Jesús. Y Él ha presentado todo tipo de don delante de ustedes. Y estos Estados Unidos de América supuestamente son una nación cristiana. Y grandes hombres han cruzado esta nación. Billy Graham y Oral Roberts y A. Allen. Y muchos grandes ministros con grandes dones. Y ellos lo han presentado delante de sus ojos. Y ellos se quedan allí como que están paralizados, paralizados espiritualmente. Yo me pregunto, ¿qué piensa Dios de sus hijos cuando Él puede mostrarles a ellos su presencia divina? Y ellos aún así dicen: Bueno, yo esperaré hasta que venga el hermano Allen, o el hermano Robert, o el hermano Branham. No esperen a que ellos pasen. Ellos son hombres. Jesús está aquí ahora mismo, mostrándose Él mismo ante ustedes, como un Dios vivo. Y la iglesia se ha quedado mirando fijamente. Pues nosotros creemos, oh sí, nosotros creemos. Pero se ha vuelto tan común para la gente. Ahora no tengo tiempo para hablarles mucho, pero la Biblia está diciendo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Él tiene que ser el mismo. 17. Y ahora, yo creo que dije anoche que cuando Dios toma una decisión, es una decisión para siempre. Él no puede cambiar. Y la manera... Si yo dijera, si un pecador viniera a Dios y se arrepintiera de sus pecados, y Dios perdona al pecador, el segundo pecador que venga, Dios tiene que hacer lo mismo. O Él obró mal cuando salvó al primer pecador. Entonces, si Cristo se manifestó Él mismo en la clausura de la dispensación judía, ahora escuchen atentamente. La manera que Él hizo cuando se manifestó a los judíos, porque ellos estaban esperando que Él viniera y fallaron en reconocerlo. ¿Es cierto eso? Ahora, los gentiles no estaban esperando que Él viniera. En aquellos días nosotros éramos paganos, adorando ídolos. Pero al final de la dispensación de los judíos, cuando ellos lo habían rechazado a Él, la manera en que Él se manifestó al final de la dispensación judía, Él tendrá que hacer la misma cosa en la clausura de la dispensación gentil, o Él obró mal al manifestarse de la manera como lo hizo en su poder al final de los judíos, y no lo haría en los gentiles. ¿Entienden claramente? 18. Ahora, el profeta dijo que habría un día que no será ni noche ni día, pero que en el atardecer habría luz. Ahora, ¿qué hemos tenido? El sol, geográficamente, sale en el este. La civilización se originó en el este y ha viajado hacia el oeste y ahora está en la costa oeste. El este y el oeste se han encontrado. Yo prediqué sobre eso una vez en mis servicios evangelísticos, sobre el este y el oeste encontrándose. Ahora bien, noten. El mismo sol que sale en el este es el mismo sol que se pone en el oeste. Y nosotros hemos tenido 2000 años de enseñanza de la Biblia, de iglesias, lo cual está bien. Hemos tenido un poquito de luz. No ha sido completamente de día, ya que ha sido un día tenebroso, un día como nublado. Hemos tenido suficiente luz para creer que Él es el Hijo de Dios, para aceptarlo a Él como Salvador personal, construir iglesias, formar organizaciones,
pero esa no fue la manera en que brilló en el principio. Pero es tiempo del atardecer y la luz se está poniendo en el pueblo occidental. El pueblo oriental fueron los judíos, el pueblo occidental son los gentiles. Y el mismo hijo, no otro hijo, el mismo hijo de Dios que se levantó de los muertos está lidiando con el pueblo gentil hoy, de la misma manera que él lidió con los judíos. Amén. Con el bautismo del Espíritu Santo manifestándose él mismo a través de su iglesia. No otra, la misma. Párrafo 19. Ahora, cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ahora, la vid no lleva fruto. La vid únicamente le da energía al pámpano y el pámpano lleva el fruto. ¿Saben eso? Si ustedes fueran a una vid de calabaza, ustedes obtienen una calabaza. Si es una vid fértil y si a una de melón, ustedes obtienen un melón. Si van a una vid de uvas, ustedes obtienen uvas. Aquí está. Y cuando usted viene a la iglesia, usted debiera encontrar a Cristo. Pero, ¿qué encuentra usted en su viña? ¿Encuentra denominación, discusión, pelea, contención, todo lo demás, excepto el fruto de Cristo? Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Un poquito y el mundo, cosmos, el orden mundial, el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis. Porque yo, y yo es un pronombre personal, yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 20. Ahora, hay solamente tres razas de gente. Todos sabemos eso. Eso es judío, gentil y samaritano. Y un samaritano es mitad judío y mitad gentil. Eso es el pueblo de Can, Sem y Jafet, los tres hijos de Noé, de donde comenzó la raza humana después de la destrucción antediluviana. Ahora noten, tanto judío como samaritano, que era mitad judío y gentil, esperaban la venida del Mesías, pero los gentiles no. Ellos eran romanos, paganos y lo demás, pero ellos esperaban la venida del Mesías. Ahora, si el Mesías vino en su día y se manifestó de cierta manera, él tiene que hacer lo mismo a los gentiles, o él hizo mal al manifestarse allá atrás de esa manera. Si él nos deja a nosotros seguir hacia la eternidad sin hacer la misma manifestación, él entonces nos permite simplemente decir, bueno, porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos esto, somos la iglesia más grande, somos la iglesia más poderosa, somos la mejor iglesia bíblica y cosas así. Y nos permite avanzar hacia la eternidad sin manifestarse el mismo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos con este glorioso mensaje. Podemos ver a Jesús, servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 19 de junio del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 21 al 30. Ellos tuvieron la misma cosa, los fariseos, saduceos, herodianos y demás. Pero él vino y jamás se puso al lado de ninguno de ellos. Él dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me crean. Pero si hago las obras de mi Padre, entonces crean las obras. Y observen, cuando Él se fue, cuando el Padre me ha enviado, así os envío yo a vosotros. Y el Padre que le envió iba con Él, y estaba en Él. Y el Cristo que envía al hombre va con Él y está en Él. Jesucristo en su iglesia, dando energía a sus ramas y produciendo el mismo fruto que Él produjo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Cuando Él viene a la iglesia en los últimos días, Él viene en la plenitud de la luz del Hijo. Párrafo 22. Ahora, hay una sola manera en que pudiéramos ser justos al explicarlo. Si yo dijera,
Ustedes metodistas, ¿qué piensan ustedes acerca de él? Seguro él es el mismo ayer, pero verá, nosotros no creemos esto y no creemos aquello. A los presbiterianos, ¿qué de ustedes? La misma cosa. Pentecostés, ¿qué de ustedes? La misma cosa. Los presbiterianos dicen, bueno, nosotros creemos que guardamos la palabra de Cristo. Eso lo concluye. Muy bien, ¿qué acerca del bautismo del Espíritu Santo? Oh, nosotros no creemos eso. Eso fue para otra edad. ¿Qué de ustedes, los bautistas? Nosotros creemos que debemos ser bautizados por inmersión. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos y sean sumergidos. ¿Qué acerca del Espíritu Santo? Nosotros recibimos el Espíritu Santo en el mismo momento que creemos. Pablo no está de acuerdo con ustedes. Él dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Yo soy un bautista, pero yo soy un bautista pentecostal. Ahora, ustedes pentecostales, ¿qué dicen ustedes? Oh, gloria a Dios, hermano Branham, nosotros recibimos la plenitud cuando hablamos en lenguas. Ustedes no lo recibieron. Esa es exactamente correcto. Mírenlo de frente. Esa no fue la manera que, como él se manifestó allá en el pasado de la iglesia. Aunque él sí habla a través de lenguas. Yo creo en el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Pero eso no lo es todo. Correcto. Si tuviéramos tiempo, me gustaría predicar sobre la colocación de un hijo y averiguar si es correcto o no por medio de la escritura. Párrafo 23. Noten, ¿qué hizo él entonces en los días pasados? Ahora, hay una sola manera de hacerlo, no tomar lo que dice la bautista, lo que dice la pentecostal o lo que dicen los metodistas. Eso debiera concluirlo. Ahora, estamos leyendo de San Juan 12. Regresemos al capítulo 1 de San Juan y averigüemos lo que él hizo. Y si podemos averiguar lo que él era ayer, él tiene que ser el mismo hoy. Ahora recuerden, él se manifestó él mismo a los judíos. Tengan eso en mente. Los judíos, ningún gentil. Él no fue a los gentiles y les prohibió a sus discípulos que fueran a los gentiles. Recuerden eso. Porque esta es nuestra edad. Aquella fue la edad de ellos. Los gentiles no le estaban buscando a él. Los judíos sí. Ahora, les estamos hablando a los judíos. Ahora, aquí está él en el capítulo 1 de San Juan. Vemos que cuando él fue ungido y comienza su ministerio terrenal, que él empezó orando por los enfermos. Y él encontró a un hombre llamado Andrés. Y Andrés fue rápidamente y buscó a su hermano que era Pedro, conocido entonces por el nombre de Simón. Y cuando él trajo a Simón, ahora recuerden, este Simón era un pescador. La Biblia dice que él era ignorante y sin letras. Hermano, eso golpearía a todos sus seminarios y escuelas en la cabeza allí mismo. Y a este hombre le fueron dadas las llaves del reino de Dios, un pescador ignorante y sin letras. Párrafo 24. Ahora, yo no estoy tratando de apoyar la ignorancia, pero estoy tratando de decirles que ustedes están poniendo demasiado énfasis en la educación y teología y no lo suficiente en Dios y su omnipresencia y poder. Este hombre dice en la Biblia que era ignorante y sin letras. Los escritores de la historia dicen que él ni siquiera conocía su propio nombre firmado delante de él. Y sin embargo le agradó a Dios tomar algo de la nada y hacer algo con él. Y él le dio a ese hombre las llaves del reino del cielo. Ahora, cuando Andrés encontró, fue a buscar a su hermano y dijo, ven a ver, encontramos al Mesías. Ahora noten, aquí vienen no un gran teólogo como Caifás o alguno de los sacerdotes. Ellos nunca lo hubieran creído. Pero él buscó a un hombre ignorante y él llegó ante la presencia de Jesús. Ahora vigilen lo que dijo Jesús cuando él encontró a este hombre. Miren, un judío, un pescador ignorante. Y él dijo, tu nombre es Pedro o Cefas y el nombre de tu padre es Jonás. Párrafo 25. ¿Qué creen ustedes que pensó ese hombre ignorante cuando ahí estaba un hombre que jamás lo había visto en toda su vida?
Estoy leyendo de San Juan 1. Cuando este pescador ignorante llegó a la presencia de Jesucristo, Jesús le dijo cuál era su nombre y cuál era el nombre de su padre. Lo dice la Biblia. Cualquiera que la haya leído, ¿qué cree usted que él dijo? Ahora, eso era Jesús ayer. Esa fue la manera como Jesús se manifestó al judío. Y más adelante a Pedro le fue dado la llave del reino. Entonces un individuo llamado Felipe fue convertido el mismísimo día. Bueno, él estaba tan entusiasmado a tal punto que rodeó la montaña, 15 millas detrás de la montaña. Creo que esa es la medida correcta, según me dicen. Y él vino a una casa. Dramaticémoslo para que los niños lo capten. Párrafo 26. Él llega a una casa de su amigo. Esa es una buena señal de que él fue convertido. Él quería contarle a su amigo al respecto. Un hombre y una mujer, muchacho o muchacha, que realmente llega a ser convertida es el primer lugar en la vida. Todo lo que ellos pueden pensar es acerca de Jesucristo. Eso es lo que a mí me preocupa. La condición de la iglesia hoy, al ver que estamos paralizados en esas cosas, debiéramos estar fogosos, entusiasmados, ardiendo, la primera cosa en la mañana y la última cosa en la noche. Y durante todo el día, en mi corazón, en mi mente, todo el día. Pero la cosa de ello es que nosotros cumplimos con nuestra religión de vez en cuando, cuando un evangelista llega a la ciudad y vamos a la iglesia. Y quizás el domingo por la mañana, si no están pasando un buen programa en la televisión, pues nosotros iremos a la escuela dominical. ¿Y ven ustedes? Eso ya no está en nuestros corazones. El fuego se ha apagado. Y cualquiera sabe, en el templo antiguo de Roma, hasta cuando el fuego se apaga, la gente se iba a casa. Yo pienso que es tiempo de irse a casa cuando el fuego se apaga en altar de Dios. Es tiempo de cerrar la iglesia y regresar y comenzar otra vez. Párrafo 27. Y noten, este hombre estaba tan emocionado que rodeó la montaña. Puedo verlo tocar en la puerta. El hermano Branham toca en el púlpito. Y la esposa fue a la puerta y él dijo, ¿está Natanael aquí? Ella dijo, estamos contentos de verte, Felipe. Él acaba de salir a dar un paseíto por el jardín. Y este fue por el jardín y él escuchó algo allí en los arbustos haciendo un ruido. Se acercó muy despacito y allí estaba su amigo Natanael orando. Oh Jehová, ven y sé misericordioso con nosotros y envíanos un libertador. Puedo ver a Felipe parado allí, desde luego un caballero cristiano. Él no quiso interrumpir su oración, mordiéndose las uñas y diciendo, ¿por qué él no se apura? Sencillamente no pudo esperar para decirle algo. Así debería ser la iglesia, así debería estar la iglesia, simplemente esperando la oportunidad. Pero hoy no nos retraemos y decimos, ese es el trabajo del predicador, es el trabajo de usted, es el trabajo de todos. Párrafo 28. Y él esperó. Al poco rato Natanael dijo, ¡amén! Se levantó y empezó a limpiarse el polvo de la ropa. Y él se dio la vuelta y dijo, Felipe, estoy contento de verte. Él no dijo, hola Natanael. Él dijo, ven a ver a quién hemos encontrado. Así lo tienen, sin tiempo para saludar. Ven a ver a quién hemos encontrado. El problema es que nosotros tenemos que tener una fiesta social y una asociación ministerial para reunirnos. Oh, hermanos, el mensaje es, ven y ve a quién hemos encontrado. Y yo puedo ver a Natanael mientras lo mira a él bastante asombrado. A Jesús de Nazaret, el hijo de José, dijo, ven y ve. Miren, puedo ver a Natanael, un hebreo leal, salido de la iglesia presbiteriana o de alguna iglesia de aquel día. Ustedes saben, él dijo, ahora espera un momento, Natanael. Yo sé que tú eres un hombre justo. Tú debes haberte ido al extraño. Hijo, cualquiera que encuentre a Cristo, ellos piensan que se fueron al extremo. Tú debes haberte ido al extremo, hijo. ¿Qué te pasa? ¿Tú me quieres decir que este individuo Galileo de Nazaret es del cual tú estás hablando? Bueno, si el Mesías viniera, él vendría a Caifás, nuestro sacerdote. Y él diría, Caifás, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Logos, yo soy el Cristo. Y entonces el sumo sacerdote convocaría a todos los sacerdotes y diría, aquí está aquel a quien hemos esperado. Así es como sería.
Párrafo 29. Eso es lo que ustedes presbiterianos piensan. Eso es lo que ustedes católicos piensan. Y eso es lo que ustedes pentecostales piensan. Ustedes los católicos piensan que si Cristo viniera a manifestarse en este día, que Él tendría que venir al Papa. Y algunos de ustedes presbiterianos piensan que Él tendría que venir a su obispo. Y ustedes pentecostales piensan que Él tendría que venir al presbítero del distrito. Pero Dios va a quien Él quiere ir. Y no es asunto de nadie. Él simplemente se manifiesta Él mismo. ¿De Nazaret pudiera salir algo bueno? Dijo él. Pues tú debes haber ido a... Tú debes haberte confundido en algo. ¿De Nazaret pudiera salir algo bueno? Y pienso que él le dio la mejor respuesta que cualquier hombre pudiera dar. Él dijo, ven y ve. No se quede en casa a criticar porque su iglesia no esté cooperando, pero venga y vea por usted mismo. Esa es la manera de averiguar algo. Venga, averigüe por sí mismo. Párrafo 30, por último. Por el camino, desearía que tuviéramos tiempo para quedarnos en ello por un ratito, pero por el camino, mientras no, esos dos hombres caminaban, puedo oír a Natanael decir, ahora, espera un momento, Felipe, ¿qué tú? Oigo a Felipe decir, oye, Natanael, quiero decirte algo, ¿recuerdas esa vez que tú le compraste esos pescados allá en el río a ese anciano llamado Simón? Sí, lo recuerdo. O ese hombre que no podía firmar ese recibo para ellos. Sí, sabes, cuando él llegó delante del Señor, Jesús le dijo que su nombre era Simón. ¿Y recuerdas a su padre sentado allá sobre aquel tronco de donde él te presentó? Su nombre era Jonás. Sí, yo recuerdo eso. Bueno, cuando este Simón llegó ante la presencia de Jesús, Jesús le dijo, tú eres Simón y el nombre de tu padre es Jonás. Tú sabes, Felipe o Natanael, no me sorprendería que cuando tú llegues ante su presencia, él te diga que tu nombre es Natanael también. Ah, mira, espera un momento, Natanael. Oh, Felipe, mira, no intentes envolverme con ese fanatismo. Yo no te estoy envolviendo con ningún fanatismo. Mira, escudriña las escrituras y averigua si esa no es la manera en que el Mesías ha de venir. Averigua si eso no es correcto. Aleluya. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. Podemos ver a Jesús, servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 19 de junio del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga. Espera Jesús, pero 6:19, párrafo 31. Después de un rato, ellos se acercaron y allí estaba Jesús parado en la línea de oración, orando por los enfermos. Ahora, esto fue Jesús ayer, allí en la audiencia dentro de la línea de oración, donde quiera que estaba. Él quizás no vino en la línea de oración, él pudo haber estado simplemente en la audiencia. Sin embargo, cuando Jesús lo vio, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora, recuerden, ustedes dijeron, él supo por la manera en que él estaba vestido. Oh, no, todos los orientales vestían igual. Él pudo haber sido un griego, pudo haber sido árabe. Todos ellos vestían con turbantes y con sus vestiduras largas igualitos. Todos ellos eran gente de tez oscura. Pero él dijo, tú eres un israelita. No solamente un israelita, pero en ti no hay engaño. Y aquello asombró a ese judío. Escuchen a ese judío. Él dijo, Rabí, significa maestro. Rabí, ¿cuándo me has visto? ¿Cómo sabes tú que yo soy un israelita y un hombre honesto? Jesús dijo, antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo del árbol, yo te vi. ¿Qué ojos? Esa es la verdad. 32. Eso era Jesús ayer, manifestándose él mismo a los judíos. Si esa es la manera como él se manifiesta a los judíos, él está obligado a las mismas cosas.
si se ha de tomar una decisión y él la toma en una cierta manera, él tiene que tomarla igual la próxima vez, porque Dios es infinito y no puede cambiar. Tiene que hacerlo. Ahora recuerden, eso nunca fue hecho a un gentil o a un judío. Y ahora, este hombre sobre quien fue obrado el milagro, usted dice, ¿eso fue un milagro? Mucho más grande que lo que sería sanar a un hombre en una silla de ruedas. Un hombre bajo emoción podría levantarse de una silla de ruedas de un brinco, pero eso nunca podría ocurrir aparte de un poder espiritual. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo supo él que él era el Hijo de Dios? Él era un teólogo. Él lo estaba esperando. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús dijo, porque te dije que te vi debajo del árbol, ¿me crees? Entonces puedes ver mayores cosas que esta. Ve, sígueme. Párrafo 33. Él era un creyente, pero por supuesto allí estaba el ortodoxo solo. Esos grandes bautistas, presbiterianos, luteranos y pentecostales, que tenían todos los títulos, ustedes saben, parados allí. Bueno, ellos tenían que tranquilizar a su congregación de alguna manera. Ellos dijeron, este hombre es Belcebú, él es un adivino. Ellos tienen que llamarlo alguna cosa, ellos no le pueden entender. Ellos tienen que atribuirlo a algo. Y ellos dijeron, este hombre tiene telepatía mental, él es un adivino y él hace esto por el espíritu del diablo. Jesús se volvió y dijo, ustedes dicen eso en contra mía, yo los perdono, pero cuando el Espíritu Santo venga y haga la misma cosa, una sola palabra en contra jamás será perdonado, ni en este siglo ni en el siglo venidero. Ahora, ¿qué de eso? Profetizando que el Espíritu Santo vendría y haría las mismas cosas. Y una sola palabra contra ello. Con razón estamos listos para juicio. Cuando el Espíritu Santo ha venido para hacer las mismas cosas, una sola palabra jamás será perdonada, ni en este ciclo ni en el ciclo venidero. Luego, deseo tomar una persona más. Había una otra nacionalidad de gente. Ellos eran samaritanos. Y cualquiera sabe que el samaritano se aferraba a la religión judía. ¿Sabían eso? Cierto. San Juan. Sé que estoy en San Juan, capítulo 3. Voy a ir a San Juan 4. En San Juan 4, él tenía necesidad de pasar por Samaria. Él estaba cansado en su camino. Él se sentó junto a un muro, una pequeña panorámica. Sí. Sí, cualquiera de ustedes ha estado alguna vez allá en Samaria y han visto el pozo, es una bomba pública, un pozo donde la gente del pueblo va a sacar agua. Él se sentó, era como las 11 del día o las 12. Él envió a sus discípulos a la ciudad a comprar comida. Mientras él estaba sentado allí descansando, siendo que él estaba cansado, ahora noten, él tenía necesidad de pasar por allí. Y en San Juan 4, él estaba sentado frente a este pozo. Y una mujer salió, digamos que ella era una mujer bonita, Jesús 20, muy bonita, y una persona de aspecto encantador. Y ella salió. Ella había tomado un camino que era equivocado. Había estado viviendo en adulterio, como lo llamamos hoy, una prostituta. Y ella salió al pozo para buscar agua. Tal vez fue porque ella había dormido toda la noche, toda la mañana. Había estado despierta toda la noche. O quizás el hecho real de esto es que ella no podía venir allí donde estaban las mujeres decentes. Ella era una desechada. En aquellos días las marcaban. ¿Qué tal si las marcaran hoy? Ustedes ciertamente verían una gran segregación. Párrafo 35. Así que entonces cuando ella salió a buscar agua, ella tomó. Si ustedes han estado alguna vez en el oriente, ellos cargan como un jarrón, me parece a mí, el cual tiene un cuello largo y dos ganchos alrededor, así. Y yo he visto mujeres ir al pozo, ponen una pequeña soga y un pequeño gancho alrededor, bajan la olea, sacan uno de esos grandes jarros como de 5 galones, van por la calle conversando y riéndose, moviendo la cabeza de un lado a otro, conversando como las hacen las mujeres. Ustedes saben,
van caminando así y no derraman una sola gota de agua. Van caminando y conversando. Y esta mujer vino y ella iba a bajar en cubeta para sacar agua. Y vino una voz que le dijo, mujer, tráeme de beber. Y ella miró alrededor y vio a un judío allí. Ahora, recuerden, había una segregación en esos días. Párrafo 36. Así que ella lo miró y vio que era judío. Ahora, él solamente tenía 30 años de edad. Pero la escritura dice que él lucía como 50. ¿Cuántos saben eso? San Juan 6 dice, tú dices que has visto a Abraham y no tienes más de 50 años de edad. Ahora sabemos que tienes un demonio. ¿Ve? Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Vean, su obra quizás le había quitado su juventud. Pudiera haber estado encarneciéndose un poquito, pero él estaba sentado allí frente a la bomba, frente al muro, donde las vides crecen sobre el muro. Y ella dijo, Señor, tú eres un judío y yo soy una samaritana, mujer samaritana. Nosotros no tenemos tratos uno con otros. No es costumbre que tú me pidas a mí nada. Él dijo, mujer, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber y yo te daré agua que tú no tienes que venir a sacar aquí. Ahora, ¿qué estaba él haciendo? Haciendo contacto con su espíritu. Y ella dijo, bueno, tú dices que se adore en Jerusalén y nuestro padre. Tú dices que eres mayor que Jacob, nuestro padre. Vean, llamado Jacob, su padre, igual que el judío. Nuestro padre Jacob cavó este pozo. Él bebió de él, su familia bebió de él, su ganado bebió de él. Y tú tienes agua que es mayor que esto. Dijo, pues el agua que yo doy está por dentro, borboteando. Párrafo 37. Y la conversación continuó hasta que él encontró cuál era su problema. Ahora recuerden, Jesús ayer a los samaritanos que estaban esperando la venida del Mesías, los desechados. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando ella miró de nuevo, él dijo, anda a buscar a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, eso es correcto. Tú has tenido 5 maridos y con el que ahora estás viviendo no es tuyo. Tú dijiste, bien. ¿Qué dijo ella? Este hombre es Belcebú, este hombre tiene un espíritu maligno, él es un adivino. No, ella conocía más cerca de Dios, siendo una prostituta que sabe la mitad de los predicadores de esta ciudad. Eso es correcto, ¿verdad? Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Párrafo 38. Ahora, si ustedes investigan esa palabra, quiere decir el profeta, el Mesías, el Señor vuestro Dios, levantará un profeta como yo, dijo Moisés. Ella dijo, me parece que tú eres profeta. Nosotros, escuchen, nosotros los samaritanos, nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él mostrará estas cosas. Ella sabía que esa era la señal del Mesías. Ella dijo, pero ¿quién eres tú? Tú debes ser su profeta. Pues nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas. Pero tú, ¿quién eres? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella soltó el cántaro y se fue a la ciudad. Y ella dijo, vení, ve a un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho. ¿No es este el Mesías? Si eso es el Mesías ayer, la señal del Mesías es el mismo hoy. Es la misma señal a la iglesia gentil. Él no nos puede dejar pasar solo con teología y uniéndonos a iglesia. Él tiene que manifestarse él mismo en la clausura de la edad gentil, así como lo hizo en la edad judía y ante los samaritanos o antes aquellos que le estaban esperando. Nosotros ya hemos tenido 2000 años de enseñanza. Nuestra edad está terminando. ¿Cuántos estarán de acuerdo con eso? Que la edad gentil está terminando. Párrafo 39. Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, si él se dio a conocer tanto a judíos como a samaritanos, si una sola vez a los gentiles, escudriñe las escrituras. Y a través de los 2000 años, ni una sola vez ha sido hecho sino hasta los últimos años, porque el sol se está ocultando, el Mesías ha regresado a su iglesia,
dándoles a ustedes el bautismo del Espíritu Santo y bendiciéndolos a ustedes y tratando que ustedes miren hacia arriba, pues vuestra redención se está acercando y la iglesia, Dios arroja sus dones delante de la iglesia y la iglesia se queda como el muchachito paralizada. Oh Dios, ten misericordia de nuestras almas pecaminosas. Si Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, ¿recuerdan lo que él dijo? Hay una escritura más que quiero citar y es esta, San Juan 5:19. No lo olviden, 5:19. Jesús fue al estanque de Bethesda. Allí había hombres lisiados, multitudes, miles de ellos, más de los que están asentados aquí en esta noche, cojos, ciegos, tullidos y secos. Él fue directo a ese estanque y no tocó a uno solo y miró alrededor hasta que encontró a un hombre que estaba acostado en un jergón. Ahora, ustedes sureños saben lo que es un jergón. Yo fui criado en uno, y un pequeño jergón coloca frente a la puerta. Párrafo 40. Y este hombre estaba acostado en un jergón. Él no estaba paralizado, él no estaba cojo, tampoco estaba manco, él tenía una enfermedad. Pudiera haber sido problema de la próstata, pudiera haber sido tuberculosis. Era de tiempo. Él le había tenido por 38 años. No lo iba a matar. Y Jesús le dijo, Señor, ¿quieres ser sano? ¿Por qué no el hombre que está por acá? ¿Por qué no a este aquí que está paralizado? Y él dijo, no tengo a nadie que me meta el agua. Yo no puedo correr mucho. Cuando yo voy a alguien, se me adelanta y se mete en el agua. Él dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Él nunca discutió nada. Levantó su cama, la puso sobre su hombro y se fue caminando. Los judíos lo interrogaron. Ellos interrogarían hoy. La iglesia interrogaría hoy. Escuchen lo que él dijo. San Juan 5:19, no lo olviden. San 5:19, de cierto, de cierto. Eso es absolutamente, absolutamente. Os digo, el Hijo no puede hacer nada en sí mismo, sino lo que Él ve hacer al Padre, no lo que Él oye al Padre hacer, no lo que ha de revelado la voluntad del Padre, pero lo que Él ve hacer al Padre. Las escrituras no pueden ser quebrantadas. Oh, Jesús dijo la verdad allí, o contó un cuento. Él dijo, el que no hacía una sola cosa hasta que primero el Padre le mostraba por visión qué hacer. Si Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, Él tiene que hacer lo mismo que hizo allá. ¿Lo creen? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. ¿Podemos ver a Jesús? Servicio realizado en Greenfield, South Carolina, Estados Unidos. Día 19 de junio del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 41 al 47. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, ¿podemos ver a Jesús? Párrafo 41. Creo que Billy dijo que él repartió una cantidad de tarjetas de oración. Algunos de ustedes no estarán en la plataforma. Ahora estamos a punto de llamar esas tarjetas a la plataforma. Ustedes han estado aquí bastante tiempo. Todavía es temprano. Ustedes solían ir a los bailes y quedarse toda la noche cuando estaba más caluroso que esto. Si usted alguna vez va al infierno, usted desearía tener una oportunidad de sentarse en un lugar caluroso como este. Ellos no tienen ventiladores y no hay aire acondicionado. Escuchen. Quiero decir algo aquí. Hubo una mujercita una vez que creyó que él era lo que él dijo que era. Y ella se deslizó a través de una multitud y tocó su manto. Y fue y se sentó, o se quedó de pie, o lo que sea que ella hizo. Y Jesús se detuvo. Ahora, escuchen atentamente. Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me tocó? Pues, Pedro lo reprendió. Puedo imaginarme a Pedro diciendo algo así. Señor, mírame bien. ¿Qué pasa contigo? ¿Quién te tocó? Cuando hay aquí al menos 1,000 personas palmeándote en la espalda y estrechando tu mano,
¿qué te tocó? ¿Qué pasa que dices, ¿quién me tocó? Pero Jesús dijo, yo percibo que me debilité. Virtud salió de mí, dice la versión King James, lo cual virtud es fuerza. Yo me debilité, algo salió de mí. 42, oh hermano, deje de pensar que porque usted pertenezca a la iglesia de Dios, a las asambleas de Dios, la unidad, la dualidad, la trinidad, o la independiente, o la bautista, o metodista, tóquelo a él con la clase de toque que lo tocó a aquella mujer. Y ella lo tocó a él. Él dijo, yo me he debilitado. Esa es la clase de toque con el que ustedes, gente de Carolina del Sur, deben tocarle. Yo me debilité. Y él miró alrededor. No podía encontrarla. Vean, esa mujer, su fe estaba jalando. Él miró hacia la audiencia y le dijo a la mujer su condición. Ella tenía un flujo de sangre y dijo, tu fe te ha salvado. ¿Es correcto eso? Eso era Jesús ayer. 43. ¿Cuántos aquí, lectores de la Biblia, saben que el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, dice que Jesucristo, ahora mismo, en esta misma hora, es un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades? Bueno, si Él es un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras enfermedades, y es el sumo sacerdote que fue en aquel entonces, ¿no tendría él que actuar igual a como él actuó allá para probar que él es el mismo sumo sacerdote? Si él lo hiciera de otra manera, pudiera ser un sumo sacerdote distinto. Pero si él es el mismo, él tiene que actuar igual. ¿Es correcto eso? Ahora, si él viene a la audiencia en esta noche, los próximos 10 o 15 minutos lo dirán. Si él viene a esta audiencia y prueba que él está aquí, el mismo Jesús, ¿cuántos de ustedes que no le conocen a él dirían, yo lo recibiré a él como mi salvador? Y ustedes que sí lo conocen a él dirán, yo lo amaré a él más. Si hay una posibilidad para que yo lo ame más, levante su mano. 44, oremos. Señor Dios, hace calor y estamos sudando, pero tú bajaste una vez en un horno ardiendo para hacerle saber a tres hombres que tú eras el Hijo de Dios. Tú nunca fallas, tú eres Dios. Y yo ruego, Padre, que en esta noche tú recompenses a este fiel grupo de personas que están sentados aquí en este auditorio caluroso, abanicándose, el sudor corriendo de sus bebés y secándole sus frentecitas. Y padres ancianos enfermos y madres ancianas postradas allí enfermas, niños. Ellos están esperando, Señor, porque hay algo en ellos que les dice que hay ayuda más adelante. Ellos están abriendo paso a través del desierto para llegar al pozo de agua. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que pueda encontrar las aguas de vida gratuitamente. 45. Oh Señor, envíalo a Él en medio de nosotros esta noche como aquella roca en una tierra calurosa, como el refugio en el tiempo de tormenta, el Jesús que fue ayer y que es el mismo hoy y será para siempre, Señor. Estos son tus pámpanos. Vigorízalos por medio de tu espíritu esta noche, siendo la vid. Entra en el pueblo, Señor. Ven a mí y ayúdame. Y el don que tú me has dado, Señor, muévelo delante del pueblo mientras yo me rindo a mí mismo. Y no importa cuánto tú pudieras obrar a través de mí, si el pueblo no lo cree, jamás funcionará. Pues cuando él vino a su propia ciudad, muchas obras poderosas no pudo él hacer a causa de la incredulidad de ellos. Dios, que no sea así en Greenville,
este pequeño número de personas que están reunidas aquí en esta noche, que ellos vean al Señor Jesús en su poder y su resurrección. Y cuando dejemos este edificio esta noche, que la gente por el camino a casa diga como aquellos que venían de Emaús: Jesús había estado muerto, sí, pero Él había resucitado. Él había conversado con ellos todo el día y ellos no lo sabían. Pero esa noche, cuando Él estaba a solas con ellos y cerró la puerta, Él hizo algo que ningún otro hombre podía hacer. Él hizo un milagro delante de ellos, igual a como lo hizo antes de su crucifixión. Y ellos supieron que era el mismo Jesús. Y ellos con corazón alegre y rápidamente volvieron a los discípulos diciendo: verdaderamente el Señor Jesús ha resucitado de los muertos. Y no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras Él nos hablaba por el camino. Párrafo 46. Señor, que esa sea la historia de cada persona aquí en esta noche. Mientras dejamos el edificio, que podamos decir: no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras Él nos hablaba por el camino. Y haz algo esta noche, Señor, en esta edad gentil, aquí y ahora, así como lo hiciste en la clausura de la edad judía y en la edad samaritana. Yo ciertamente, Señor, con todo mi corazón, he hecho lo mejor que sé para explicarle al pueblo que estamos en el fin. Ellos ven que no es algo que alguien ha inventado. Es una promesa de Dios. Concédelo, Señor, y que sus mentes no estén paralizadas al hecho de que tú estás en alguna otra parte y que tú no estás en existencia, sino hazle saber que tú eres el mismo y que la sanidad ya ha sido efectuada en el Calvario y que si tú cumples una promesa, tú las cumples todas. Concédelo, Señor, que grandes cosas sean logradas, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 47. Gracias por su bondad y por sentarse aquí todo este tiempo. Y yo tomando 45 minutos, o no, más que eso, para explicar esto, a lo mejor de mi entendimiento, Dios le recompense. Si hubiera una manera en que yo pudiera salir allí y sanar a una persona, yo lo haría. ¿Ustedes creen eso? Yo ciertamente lo haría. Mucha gente piensa que yo soy aislacionista, porque no estoy con la gente. Amigos, ustedes no pueden ser un servidor del hombre y un servidor de Dios al mismo tiempo. Yo tengo que mantenerme alejado de la gente para poder ser un servidor de ustedes, para amarles y servirles. Nosotros tendremos tiempo suficiente juntos cuando crucemos el río más allá. Todas las edades estarían juntas. Ahora, mientras que la luz está encendida, yo tengo que pelear y moverme a cada minuto que pueda moverme para ayudar. Y tengo que mantenerme apartado en oración y así estar listo cuando entro. Generalmente nuestro director está con nosotros. Él se encarga de la predicación. Yo vengo directo de mi cuarto a la plataforma. Las reuniones son mucho más efectivas. Si no hay nadie aquí que tome el lugar, entonces tengo que tomarlo yo mismo para explicarlo lo mejor que puedo. Y yo soy un erudito muy malo para explicarlo, pero lo que sé, lo sé. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Podemos ver a Jesús. Servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 19 de junio del año 1958. Vamos a continuar con la lectura. Párrafo 48 dice: alguien dijo, ¿hasta dónde llegó usted en la escuela? Solo hasta séptimo grado. Pero yo leí muchos libros del séptimo grado, ven, pero lo que sé, lo sé. Yo sé que Él resucitó de los muertos. Yo sé que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo tal vez no sepa explicar palabras griegas y lo demás,
Pero yo sé cómo Él bajó y me salvó, y eso es lo que yo quiero hacer llegar a ustedes. Si ustedes simplemente creen tanto así, no tendrán que conocer palabras griegas y demás. Ustedes simplemente créanle a Él. Párrafo 49. ¿Era eso el 1 al 100 en qué letra? Las K del 1 al 100. No podemos llamarlas todas a la vez. Llamaremos de algún lado. Comencemos desde la número 2. ¿Quién tiene la número 1? Levante su mano rápidamente. Si usted no puede, ahora todos observen a su gente que tiene tarjeta de oración, porque algunos de ellos son sordos, algunos son mudos, algunos están paralizados, no se pueden mover. Mandaremos ujieres para que los carguen hasta arriba cuando su número sea llamado. K, número 1, ¿está seguro que eso estuvo correcto? Bueno, comenzaremos de alguna otra parte entonces. ¿Cómo dice? Oh, lo siento. Muy bien, K, número 1. Venga acá de este lado si puede. ¿Es este el número que viene aquí? K, número 1. Número 2. ¿Quién tiene la número 2? Quisiera levantar su número 2 por acá. Número 3. Número 3, levante su mano, por favor. Número 4. K, número 4. ¿Levantaría? Esta mujer, número 5, vean, no podemos tener un estadio. Esto no es un estadio, esto es una iglesia. Está siendo usada para eso. Párrafo 50. K1, 2, 3, 4. ¿Quién tiene la K número 5? Número 5, levante su mano, por favor. Arriba en el balcón, ya tenemos la K número 9. 9, 10, ayúdame. José, por favor, 10, 11, 12, 12, no la vi, K número 12, número 12, miren la tarjeta de su vecino, ¿pudiera usted, la señora, la tiene señora? Muy bien, 13, miren, ¿pudiera ser alguien que es sordo y no escucharán cuando llame su número? 13, 14, 15, muy bien, 16, 16, 17, 18, 19, parece, no veo a nadie en silla de ruedas. Parece que todos pueden caminar. 19, 20, detengámonos allí solo por un momento, porque hace calor. No tendremos a muchos parados a la vez. Ahora, si pasamos de estos, ustedes vayan rotando así. Párrafo 51. Ahora les voy a pedir que respiren profundo y se sientan muy reverentes ahora por unos momentos. No se muevan, sean muy reverentes por unos momentos. Alguien dice, hay una llamada de larga distancia para TC Reverendo TC Perkins allá en la parte de atrás, en el piso de abajo. Si el Reverendo TC Perkins se encuentra aquí, baje, por favor. Sí, señor, solicitan al Reverendo TC Perkins en el teléfono. Muy bien, muy bien. Ahora, mientras ellos están alineando a esos, quiero pedirles a cada persona en este edificio que me preste su completa atención por unos momentos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levante su mano. No importa qué iglesia usted pertenezca. Ustedes saben, a mí nunca me gustó marcar a nadie. Y ustedes saben. Párrafo 52. Cualquiera que me conoce sabe que yo solía ser vaquero. Yo he montado mucho a caballo, y cuando salíamos, solíamos acorralar al ganado y llevarlo al bosque Arapaho en Colorado. Nuestra marca era la trípode, la del señor Grimes era la diamante T, y teníamos muchas marcas, y teníamos una cerca de retención. ¿Alguien sabe lo que es una cerca de retención? Es para evitar que el ganado se salga del bosque. Ahora, cuando uno está, la asociación Hereford pasaba en el valle del río Trumbeson. Nosotros estábamos justo a la cabecera del río. Ahora, cuando uno puede producir una tonelada de heno, no puede colocar una vaca en el bosque si tiene una marca en ella. Y uno tiene un derecho de parte de la Cámara de Comercio a su marca. Párrafo 53. Y el inspector acostumbraba ir allí para contar el ganado mientras pasaban, cada inspector. Yo me fijaba, me sentaba allí con mi pierna sobre la perilla de la montura, muchas veces observándolos. A medida que el ganado pasaba, el inspector estaba parado allí revisando ese ganado.
él nunca se fijaba tanto en la marca. Él buscaba la cédula de identificación de la sangre. Cada vaca que pasaba ese pastizal tenía que ser Hereford registrada o no entraba allí. Y así va a ser en el juicio. No será cuestión de cuál marca usted tenga, metodista, bautista o lo que sea. Es una cédula de identificación de la sangre lo que va a contar. Nada entrará excepto un cristiano genuino nacido de nuevo. No importa qué iglesia usted pertenezca, esa marca no tiene nada que ver con ello. Ni siquiera será reconocida, sino de qué sangre es usted. Párrafo 54, por último. Ahora, hay muchos. Muy bien. ¿Entraron todos en la tierra? ¿Está todo el grupo alineado? Ahora, miren aquí solo un momento ahora. Y por favor, todos en reverencia y tomen asiento. ¿Cuántos hay allá en la audiencia que están enfermos, arriba en los balcones, en cualquier parte y no tienen una tarjeta de oración y usted quiere que Dios le sane? Levante su mano. Muy bien, qué bueno, veo que fue muy sabio tener un servicio de sanidad. ¿Cuántos allá en la audiencia no tienen tarjetas de oración? Miren, levanten sus manos y quieran que Dios los sane. Solo quiero tener una idea general. No hay manera de hacerlo. Están por todos lados. Muy bien. Ahora, usted no será llamado aquí arriba. La tarjeta de oración no tiene nada que ver con ello. Eso es solo para mantener a la gente alineada y así lograr que el Espíritu Santo se mueva en la audiencia. Ahora, si el Espíritu Santo viene y obra exactamente las cosas que Él hizo cuando estuvo aquí ayer en la forma de Jesucristo, ¿cuántos le creerán a Él? Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Podemos ver a Jesús, servicio realizado el día 19 de junio del año 1958. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 55 al 61. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Podemos ver a Jesús. Párrafo 55. ¿Cuánto han visto esa fotografía del ángel del Señor? Yo creo, Gene, Leo, la gente, ellos aquí, ¿la tienen? ¿Cuántos la han visto? Veamos sus manos. ¿Cuánto creen que es la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel? ¿Creen ustedes que Jesús se ha vuelto en una columna de fuego hoy? Quiero ver lo bien que ha sido enseñado. Permítanme mostrarles. ¿Cuántos saben que él era el ángel del Señor, la columna de fuego que guió a los hijos de Israel? Levanten la mano. Antes que Abraham fuese yo soy. Luego Dios se manifestó en carne. ¿Creen ustedes que Dios estaba en Cristo reconciliándose consigo al mundo? Muy bien. Él dijo, yo vine de Dios y voy a Dios. ¿Es correcto eso? Yo vine de Dios y voy a Dios. Entonces, si él vino de una columna de fuego, él regresó otra vez a la columna de fuego. Usted dice, predicador, eso no es escritural. No, eso significa que usted no conoce su escritura. Cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿qué lo tumbó al suelo? Una gran luz que hasta le cegó los ojos. Los que estaban parados allí no vieron la luz, pero Pablo sí la vio. Fue tan real para él que le cegó los ojos. Y él dijo, Saulo, Saulo, ¿dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Él dijo, Señor, ¿quién eres tú? ¿Qué dijo él? Yo soy Jesús, la luz. Yo vine de Dios y yo vuelvo a Dios. ¿Es correcto eso? 56. Cuando Pedro estaba en la cárcel y el ángel del Señor entró, ¿qué era? Una luz, la columna de fuego. Ahora, observen, cuando la edad judía terminó, eso terminó con ella. Esta es la clausura de la edad gentil. Aquí está esa misma columna de fuego de la cual el mundo científico ha tomado sus fotografías. Ellos la sacaron en Alemania, descendiendo cuando estaba ungiendo, yendo atrás. La sacaron en Suiza, la sacaron en América, se exhibe en el Salón de Artes Religiosos en Washington, D.C., patentada como el único ser sobrenatural jamás fotografiado en todo el mundo. ¿Qué dijo George J. Lacey, el jefe del FBI? Él dijo, señor Branham, la fotografía nunca valdrá mucho mientras usted viva.
ya que haría una adoración humana. Pero algún día esto se venderá en baratillos, no mientras esté viva. Bueno, eso es correcto, no podría ser. El Señor no permitirá que esto sea conocido. Párrafo 57. Ellos jamás conocieron a Elías. Miren, haciéndome a mí mismo Elías, entiendan bien eso. Ellos jamás conocieron a Juan. No soy yo, es él, pero aquí está él hoy. Ahora miren, si él es divino y esa luz le prueba al mundo científico, entonces que él es el mismo logo que guió a los hijos de Israel a través del desierto. Y si la iglesia esta noche, si nosotros somos los miembros de su cuerpo y ese ángel del Señor está aquí, producirá la misma vida que produjo Jesús. Y no es el mismo Señor, si es el mismo logo, el mismo Espíritu, el mismo Dios que estaba en Jesús. Y esa es su fotografía y él se está moviendo aquí en nosotros. Dará el mismo fruto. Porque él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Está eso claro? Ahora, aquí es donde se prueba. Hasta donde sé, cada persona aquí es un desconocido para mí. Conocer a alguien por decir que conozco a alguien, para decirlo con exactitud, yo sé que este hombre aquí es un misionero en algún lado, pero usted ha estado en mi casa, árabes, sí, un misionero a los árabes. Fuera de eso, algún. Creo, si no me equivoco, este es el hermano Lynn Jones de Australia, sentado justo aquí, con el cual conversé esta tarde, concerniente a una reunión en Australia, y conozco al hombre que está sentado en la silla al final, pero no sé su nombre. Pero sin embargo, hermano Jones, ¿es usted o este hombre? Yo no sé qué problema tiene usted, ¿verdad? Párrafo 58. ¿Cuántos en esta audiencia, allá en la audiencia? Y a lo largo de estas filas y allá arriba, ¿saben que yo no sé nada acerca de ustedes? Levanten su mano. Entonces, si es revelado, tiene que venir por algún poder sobrenatural. Ahora, si él es el sumo sacerdote y usted está enfermo, si usted no tiene una tarjeta de oración, ahora levanten su mirada hacia este sumo sacerdote y diga, Señor Dios, actúa en esta noche. Yo creo que tengo la misma fe que tuvo aquella mujer que tocó tu manto. Ahora, el hombre ha probado eso por medio de la palabra. Pero la cosa es, ¿cómo lo sé yo? Ahora, permíteme tocar tu manto y lo concluirá para siempre. Permita que el hombre se dé la vuelta y usa tú su voz para que hables así como tú usaste la voz de Jesús para hablar. Y entonces eso lo concluirá para mí para siempre. Hay un reto en el nombre de Jesús, que la audiencia entera pruebe a Dios y vea si Él no es real. Esa es una manera maravillosa de hacerlo. Hermanos, solo créele a Dios. No se muevan ahora, quédense sentados muy quietecitos. ¿Se dan ustedes cuenta de dónde yo estoy parado? Todo lo que yo he dicho acerca de Él, eso está bien, pero ¿funcionará? Si alguien desea subir aquí y tomar mi lugar, bien puede. Muy bien. ¿Por qué diría yo eso? Porque es una comisión, porque Dios lo prometió. Yo he estado alrededor del mundo. Él nunca me ha fallado. Él no me fallará ahora. Es a su promesa. ¿Seré yo capaz de sanar a alguien? No. No, Señor. La única cosa que hará un don es que manifestará a Jesús. Un hombre que sea un buen predicador puede manifestarlo a él al predicar la palabra. Un hombre que sea un buen maestro puede enseñar acerca de ello, pero esto es para manifestarlo a él en su resurrección. Entonces, si aquel que escribió la palabra está presente para mostrarse presente, el cual escribió la palabra después de ser crucificado hace 2000 años, seguramente ustedes pueden tomar cada palabra que él dijo. Párrafo 50. ¿Es esta la paciente o la persona? ¿Son los desconocidos uno al otro? Ahora, ¿pueden oírme todos? Miren, el ingeniero mantenga esto solo. En una visión, yo nunca sé. Yo no sé dónde estoy. ¿Ven ustedes? Y eso es solo, es en otro mundo. Ahora, súbele el volumen si es necesario. Ahora, aquí está un cuadro hermoso de San Juan 4, del cual acabo de predicar. Ahora, si Jesús sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos, aquí está una mujer que yo nunca había visto. Como la mujer en el pozo, yo nunca la había visto.
ella pudiera ser cristiana, ella pudiera ser una hipócrita, ella pudiera ser una prostituta, ella pudiera ser una mujer virtuosa, ella puede que esté enferma, puede que esté aquí por el gimnasio, puede que sea problemas financieros. Dios sabe que yo no sé nada acerca de ella, yo nunca la había visto. Y aquí nosotros dos, no para jugar, sino para que la gente pueda saber, levantemos nuestras manos si nunca antes nos habíamos encontrado y yo no la conozco. Levante su mano, nunca supe, no sé nada acerca de ella. 60. Ahora, si esto es un hombre y una mujer que se encuentran, por decirlo así, la mujer junto al pozo, ¿cuánto admiten que tanto así es verdad? Ahora, si hay algo que está mujer, si hay algo en la vida de esta mujer que ella desea, o algo con respecto a ella, si ella está enferma, si Dios declara lo que es, que ella sea el juez, yo no sé. Pero si él lo hace, eso mostrará algo, que un poder sobrenatural de alguna clase está aquí para revelar eso. ¿Es correcto eso? Entonces, ¿qué piensan ustedes que es? Ustedes pueden tener el lado del fariseo y decir que el hombre es el del diablo, pero yo tendría mucho cuidado con eso. Cuando usted llama al Espíritu Santo de Dios una obra inmunda, eso es pecado imperdonable. ¿Ven? No digan eso. Si ustedes no entienden, solo diga, yo no entiendo, y aléjese. Pero ustedes que creen que es el Señor Jesucristo, ustedes recibirán su promesa. Si ustedes creen que es el diablo, ustedes recibirán su recompensa. Dependerá de ustedes, yo solamente soy responsable por la palabra y por la comisión. Ahora estén en oración. Párrafo 61. Sin haber visto a la mujer, siendo, solo predicando ahora, hay algo. Ahora, toda esta palabra que les fue dicho acerca de Jesús y acerca del tiempo del fin y todo lo que he predicado ahora mismo va a ser fallado, falso o verdadero. Ahora, no temen poner a Dios en un reto. Él es grande en batalla. Ella pudiera estar simplemente personificando. Si es así, miren lo que sucede. ¿Cuántos han estado en las reuniones y han visto personificadores pasar a la plataforma, caer allí mismo en la plataforma y han tenido que sacarlos cargados y ellos todavía están paralizados? Algunos de ellos pierden la mente y se vuelven completamente locos. Los meten en el manicomio para que mueran. ¿Ven? Solo depende de lo que el Espíritu Santo dice. La maldición que Él pone sobre ellos, eso se queda para siempre. ¿Ven? Así que simplemente vigilen ahora y des en cuenta si es correcto o no. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Podemos ver a Jesús, servicio realizado el día 19 de junio del año 1958. Hermana Reina, en los párrafos 62 al 67. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, podemos ver a Jesús, párrafo 62. Ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, yo tomo cada espíritu aquí bajo mi control para su gloria. Sin conocerla a usted, señora, sin saber nada de usted, por lo tanto, si el Señor Jesús me revela a mí por lo que usted está aquí o qué al respecto, de alguna manera, usted sabrá si eso es la verdad o no. Y si él lo hace, ¿le creerá a usted y lo aceptará a él por lo que es su deseo? Usted sabe que yo no la conozco, pero él sí. Ahora, si la audiencia puede oír mi voz, la mujer está consciente de que algo está sucediendo. Miren, si ustedes pudieran ver, ahora mismo entre mí y la mujer está esa luz. La mujer se está apartando y ella está consciente de que algo está ocurriendo. Una sensación muy dulce y humilde está alrededor de ella. Si eso es correcto, levante su mano. Ahora, usted sabe que parada así en mi presencia no haría eso. Es él. Esa es la razón por la cual yo puedo hablar de él. Yo sé que él es real. 63. Sí, la dama está queriendo que yo ore por sus ojos, porque ella está perdiendo la vista. Eso es cierto. Eso es correcto. ¿No es así? Ahora, ustedes pudieran decir, la mujer tiene lentes.
Esa es la razón que yo dije sus ojos. Eso es correcto, pero eso es lo que está ocurriendo. Son sus ojos. Quizás él dirá algo más. Siendo que es la primera noche, ¿cuántos están aquí que nunca antes habían estado en las reuniones? Veamos sus manos. Ahora, simplemente tomaremos el tiempo. Si no pasamos a ninguno, simplemente tomaremos nuestro tiempo. 64. Sí, señora, su vista está quedando ciega. Su vista está quedando ciega porque es debido a una condición nerviosa, de un nervio que está muriendo en su ojo. Eso ha causado que usted tenga una palpitación en su corazón también, causada mayormente cuando usted se acuesta en la noche. Es realmente un gas en su estómago en vez de su corazón. Eso es verdad. Ahora, eso es correcto. Aparte de eso, ¿cree usted que yo soy su profeta o su siervo? Usted tiene a alguien en su corazón por quien está orando. Esa es una mujer y ella está muriendo. Ella tiene una sombra oscura sobre ella ahora mismo. Ella no está aquí. Es un familiar de usted. Ella es su cuñada. Ella vive en Ohio. Eso es correcto. Así dice el Señor. Pero usted no es de Ohio. Usted es de una ciudad grande que está cerca de un lago. Es Chicago. ¿Usted cree? Váyase a casa y encuéntrelo de la manera que usted ha creído. Dios lo concederá a usted en el nombre de Jesucristo. Párrafo 65. Sean muy reverentes. Sean muy reverentes ahora. No se muevan. Sean muy reverentes. ¿Cuántos creen? Gracias. Entonces verán cosas mayores que estas. Ustedes prometan creer. Señor, somos desconocidos uno al otro. Yo nunca, hasta donde sé, nunca lo había visto a usted en mi vida. Somos desconocidos. Eso es correcto. Pero Dios nos conoce a los dos. Aquí está el cuadro. Yo creo que la última persona aquí era una mujer. Ese fue un cuadro del que prediqué acerca de la mujer en el pozo. Ahora, aquí está un hombre viniendo como Natanael, que vino porque Felipe lo llamó. Dos hombres encontrándose por primera vez ahora. Ahora sean todos reverentes, por favor. Ahora, algo sucedió en la audiencia en ese momento. Usted está consciente, señor. Usted está consciente de que algo está ocurriendo. Yo soy su hermano. Usted es cristiano, pues su espíritu es de bienvenida. Usted es un creyente cristiano y usted está padeciendo. Su problema está en la cabeza, por lo que usted quiere que yo ore. Eso es correcto. Levante su mano si eso es verdad. Ahora, eso no es adivinación. Dejen de pensar eso. Ahora recuerden, ustedes no pueden ocultar sus pensamientos ahora. Él está aquí. Él quien conoce sus pensamientos y percibe sus pensamientos. Cualquier cosa que él le dijo a usted es la verdad, ¿no es así? Oh, ya veo lo que es. Una mujer sigue viniendo junto a usted, cerca de usted, es su esposa. Ella también está aquí y cuando yo le dije eso a usted, eso levantó la fe de ella. ¿Cree usted que Dios me puede decir que está mal con su esposa? Si yo lo hago por la gracia de Dios, ¿aceptará usted que ella sanará de su condición también? Ella tiene una hinchazón, es bursitis, y ella tiene sinusitis. Eso es correcto. No solo es un cristiano, pero usted también es predicador. Su nombre es el reverendo señor Carter. Regrese a casa. Jesucristo ha contestado su oración y le ha sanado en el nombre de Jesús. Párrafo 66. ¿Creen ustedes? Tengan fe en Dios. Si Él cumple esa promesa, Él cumple cada promesa. Ahora sean muy reverentes, ustedes que le aman a Él. Es su Señor. Si ustedes creen que yo soy su hermano, recuerden, esta es su promesa divina que Él prometió. Ahora, Él no está muerto, Él está vivo, mostrando las mismas señales en la iglesia gentil. ¿Cómo está usted, señora?
Ahora usted y yo somos desconocidos uno al otro, me supongo. El Señor Jesús nos conoce a los dos. Ahora sean muy reverentes allá en la audiencia. Ahora estén orando. Alguien allá en la audiencia está orando. Ahora, la fe de ustedes está haciendo grandes cosas, pero solo sigan pidiéndole a Dios, Señor, permite que ese hombre me hable a mí. Sean muy reverentes. Lo siento, es una luz y yo tengo que seguir la luz a medida que la veo. Un hombre y una mujer otra vez. ¿Usted cree que yo soy su siervo? Si yo soy su siervo, entonces yo hablo la verdad de mi Señor. Y si hablo la verdad de mi Señor está obligado a cuidar de su palabra, por cuanto ella es la verdad. Él dio la promesa y estamos viviendo en ese día. Usted no está aquí por usted misma, usted está aquí por alguien más. Y ese alguien más es un familiar suyo, una cuñada. Y ellos no están aquí en esta ciudad y están muy lejos de aquí, cerca de la costa del mar. Ellos están en California y en un hospital y tienen un problema en el pie. Es un tobillo y el tobillo tiene una úlcera y el doctor está hablando acerca de cortarle el pie. Eso es verdad. Y la razón por la que está usted aquí, yo la veo a usted parada y yo estoy parado cerca de usted. Usted tenía una sombra negra sobre usted. Usted estuvo en una de mis reuniones en alguna otra parte y tenía un cáncer. La sombra de la muerte y fue sanada. Y usted tiene una carga en su corazón por un hombre y ese es su padre. Y usted está orando para que él deje de fumar. Eso es, así dice el Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y finalizamos con este glorioso mensaje. Podemos ver a Jesús, servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 19 de junio del año 1958. Párrafo 68. ¿Le cree usted al Señor Jesús, amigo? Ahora no se muevan, sean reverentes. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos uno al otro. Yo no la conozco a usted. Dios sí la conoce. Una sombra negra sigue moviéndose en este edificio y hay alguien orando y hasta este momento no puedo encontrarlo. Solo sean reverentes. El Señor Jesús conoce todas las cosas, ¿no es así? Él sabe lo que es y lo que no es. Pero si el Señor Jesús me revela a mí por lo que usted está aquí, ¿creerá usted que yo soy su siervo? Entonces, si él, usted sabe, si yo dijera, usted está enferma, pusiera mis manos sobre usted y dijera, alabado sea el Señor, usted va a sanar. Eso pudiera estar bien. Usted tendría derecho a creer eso. Pero si él escudriña su vida y encuentra algo de la cual usted sabe que yo no sé nada, si él sabe lo que ha sido, seguramente él sabe lo que será. Y usted será el juez si lo ha sido es verdad o no. Luego sería de acuerdo con su fe saber lo que será si usted cree que yo soy su siervo. Párrafo 69. Usted está padeciendo de una condición nerviosa. Eso es más como un nerviosismo mental, perturbado, pensando profundamente, cruzando puentes antes de llegar a ellos. Durante eso, usted también está sufriendo de un problema rectal que se llama hemorroides. También tiene venas varicosas en las piernas. Eso es cierto. Eso la hizo sentirse extraña. ¿No es así? Si usted sabe, cree que yo soy su profeta, usted tiene un hijo por el cual está orando que tiene ataques epilépticos. Ahora cree que yo soy su profeta. Vaya a casa y encuéntrelo de la manera como usted lo ha creído. Será así de esa manera, en el nombre del Señor Jesús, tenga fe en Dios. ¿Ven eso? Allí está la luz suspendida sobre aquella mujer allá. Ella sufre de cáncer, señora Kay. Yo nunca la había visto a usted en mi vida, ¿verdad? No sé nada acerca de usted, pero usted estaba sentada allí orando porque usted bebe o morirá. ¿Qué tocó usted? Usted lo tocó a él. Usted no es de esta ciudad. Usted es de un lugar llamado Espantabur. Eso es correcto.
levante su mano si esas cosas son verdad. Váyase a casa y viva. Su fe le sana en el nombre del Señor Jesús. Tenga fe en Dios. ¿Están ustedes creyendo? Párrafo 70. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos uno al otro, hijo. Hasta donde sé, esta es la primera vez que nos hemos encontrado en la vida. Un día de estos vamos a encontrarnos en la presencia de Jesucristo. Vamos a tener que dar cuenta por todo lo que hemos hecho. Ahora mismo estamos parados en su augusta presencia. El Señor Dios revelará el motivo por el cual usted está aquí. ¿Y usted cree que Jesucristo vive y que yo le digo a usted la verdad? ¿Usted está preocupado por una condición espiritual? Eso es correcto. No solo eso, pero usted también es predicador. Usted es un predicador joven. Usted fue enviado aquí por otro predicador, y ese predicador es un predicador bautista de Macon, Georgia, y él está sufriendo de una crisis nerviosa. Está muy nervioso. A propósito, ese predicador le pagó su viaje para acá, para que usted viniera aquí y se parara delante de mí y pidiera la oración por él. Eso es correcto. Regrese. Ustedes dos son sanados. Llévele la noticia a él y dígale que el Dios Todopoderoso los ha sanado a ustedes. Párrafo 71. ¿Cree usted que la diabetes le dejó a usted sentado allí? Entonces siga por su camino regocijándose. Solo crea. ¿Usted cree que ese problema de corazón le dejó en ese momento? Siga su camino y regocíjese y diga gracias, Señor. El anciano sentado allí con la hernia doble, ¿usted cree que él lo sana a usted, Señor? ¿Usted cree que Dios lo sana? ¿Tiene una tarjeta de oración? ¿Usted no tiene una tarjeta de oración? Pero usted estaba orando, ¿no es así, Señor? Usted tiene una hernia doble. ¿Cree usted que Dios le sana? Levante su mano. Muy bien, puede recibirlo si lo cree. Amén. ¿Qué tocó él? Lloré toda la fe de ustedes a creerlo, si puedes creer. Una anciana sentada aquí, una mujer de mediana edad, mejor dicho, mirándome. Ella tiene un crecimiento en su nariz. ¿No puede verlo desde aquí? Sí, Señor. Pero usted está orando. Usted se encaminó hacia la línea de oración hace un rato y fue de vuelta porque no era su tarjeta. Pero si usted cree con todo su corazón, usted no sabe lo que es eso. Es un cáncer de piel. Pero si usted cree de todo corazón, Dios lo sanará. ¿Lo cree usted? Entonces acéptelo, váyase y a casa y esté bien. Tengan fe en Dios, si puedes creer. Párrafo 72. Quede usted sentado allá, el hombre sentado mirándome. Usted tiene problema del estómago, señor. El hombre de la camisa blanca, cabello escaso. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? Usted no tiene una tarjeta de oración. Yo no lo conozco a usted, ¿verdad? Pero usted estaba sentado allí orando. Usted tiene una condición péptica en su estómago. Lo que usted come se le pone agrio en el estómago. Vaya y cómase una hamburguesa. Jesucristo lo sana. Yo reto su fe a que crea. Sentado justo aquí atrás, el segundo desde el final, sufriendo con un cáncer. ¿Usted tiene una tarjeta de oración? No. Usted no tiene que tenerla. Jesucristo le sana. Váyase a casa y créalo. Si usted no lo duda, puede recibirlo. ¿Qué piensa usted, señora? ¿Usted quiere ir a comer su cena? En el mismo momento que ese hombre fue sanado del problema estomacal, usted tenía lo mismo. Siga su camino y regocíjese, coma y sea feliz. Alabe al Señor. ¿Qué piensa usted, señor? ¿Cree usted que es sanado? Baje de la plataforma gritando, alabando a Dios. Párrafo 73. Su presencia está aquí. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, no está muerto. Él está aquí. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Le aman a Él? ¿Lo creen a Él? ¿Cuántos creyentes hay aquí? La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces pongan sus manos unos sobre otros. Si Cristo cumple su promesa en una manera, Él la cumple en todas las maneras. Pongan sus manos unos sobre otros mientras oramos. Señor Dios, en el nombre del Señor Jesús, yo ordeno que todo poder demoníaco suelte a esta gente. ¡Sal, Satanás! ¡Tú estás derrotado! ¡Suéltalos en el nombre del Señor Jesús! Levántese y den a Él alabanzas aquí todos. Amén, mis amados hermanos y hermanas.
Hemos concluido este glorioso mensaje titulado ¿Podemos ver a Jesús? Predicado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 19 de junio del año 1958. Realmente ha sido un privilegio para todos nosotros el tener este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Creo que ya no tenemos tiempo. Vamos a anunciar la lectura del siguiente mensaje para el día de mañana, si Dios permite, titulado La Reina del Sur. Servicio realizado en Greenville, South Carolina, Estados Unidos, día 20 de junio del año 1958. Por el tiempo vamos a concluir. Y vamos a despedirnos, mis amados hermanos. Ha sido un privilegio para todos nosotros como Dios nos ha enviado a lecturar estos mensajes gloriosos. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por habernos dado la vida, por mantenernos con vida hasta estos momentos, Señor, porque tú nos enviaste en este último tiempo con un arma bien poderosa, que es tu palabra. 6000 años han pasado. Los profetas han sido tu voz, pero en estos 2000 últimos años tú has enviado tu palabra a través de los discípulos, a través de las 7 edades de la iglesia. Hemos llegado hasta este punto, hasta este tiempo, Señor. Tú enviaste y cumpliste tu palabra, como dijo en Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y tú enviaste, Señor, este glorioso mensajero de la cual estamos lecturando estos mensajes, Señor. El privilegio más grande es cómo podemos entrar, sumergirnos bajo esa palabra, bajo esas prédicas del profeta que estuvo en la cena, Señor. Cómo él miraba visiones, cómo eran las sanidades en aquel tiempo, pero ahora es la sanidad en el alma, oh Padre. Esa es la razón, ese es el motivo por la cual, en cumplimiento de tu promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde debemos comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor. Ayúdanos, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre. Fortalece cada alma que lectura, oh Padre, porque esto es vida eterna, Señor. Es glorioso leer tus gloriosos mensajes, Padre amado, porque esto es vida. Si hay un día más, oh Padre amado, el día de mañana continuaremos con nuestros gloriosos mensajes, con la lectura y este compañerismo contigo, Padre. Muchas gracias por el privilegio. Los hermanos y hermanas también que han estado escuchando y en la cena, te decimos, Señor, gracias por la oportunidad y el privilegio. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Shalom para todos. Amén. Dios le bendiga a mis hermanas. Dios le bendiga a hermana Erika. Dios le bendiga a hermano Alfonso. A todos. Shalom. Shalom. Los 7 sellos ahora podemos ver en toda la Biblia. El desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los 7 sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia.
el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta fiesta de la Pascua, 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar ni abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar ni abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, de
decidida a amarlo y unirse a él. Con pacto eterno. Decidida amarlo y unirse a él.